Hola, buenas tardes a todos. Bueno, bienvenidos a Hola, buenas nuestro tardes a último todos. webinar del Bueno, año. bienvenidos a nuestro. Quería agradecer a todos los conectados para el día de hoy. Sabemos que es nuestra última presentación. Obviamente también agradecer a Ariel Barros, sí, que se va a encargar y se está encargando de toda la parte tecnológica. Agradecer a todo este equipo maravilloso que tenemos para el día de hoy. Mi nombre es Gustavo Villalba, soy licenciado en enfermería. También le voy a presentar a la licenciada Yamín García, ¿sí? También colega, que vamos a participar en todo lo que es el panel reactivo al final de las presentaciones. También presentar al doctor Guillermo Colantonio, en el cual se desempeña como jefe del servicio de neonatología del Sanatorio Finoquieto de acá de Buenos Aires, Argentina. Y también se desempeña en el Sanatorio Güemes, también como jefe de neonatología. Así que bueno. Gracias a todos. Doctor Colantonio, ¿quiere mencionar algo antes de darle el pase a la doctora Paulina Toso, que va a dar la presentación de los dos participantes que van a presentar hoy? Guille, ¿se escucha? ¿Vamos a escuchar? Ahí sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Gustavo, por la presentación y por la invitación, que nos han vuelto a invitar a participar con ustedes en estos webinars tan interesantes y con tan amplia cobertura. Es un agrado para nosotros presentarles el tema de hernia diafragmática por dos de nuestros representantes, tanto médicos como enfermeras, con amplia y vasta experiencia en el tema y bueno, y después quedamos atentos para poder compartir y conversar con ustedes. El doctor Matías Luco, que es pediatra, neonatólogo y especialista en cuidados intensivos neonatales y reanimación neonatal, les va a presentar el tema de hernia diafragmática y los principales mitos que trataremos de resolver luego de su presentación asociados a la hernia. Él estudió medicina en la Universidad Católica de Chile, también hizo su residencia de pediatría y de neonatología en dicha universidad. Luego hizo la residencia de neonatología en el hospital de WestMed en Sydney, Australia, donde también se especializó en hemodinámica y cardiografía neonatal. Él es ahora profesor asistente de pediatría y es miembro colaborador del grupo de estudio de hernias diafragmáticas internacional. Así que él se ha dedicado mucho a este tema y tiene bastantes temas, estudios de investigación también que han ido resolviendo algunas incógnitas que tenemos en la hernia diafragmática. Luego Miriam nos va a mostrar y enseñar cuáles son los temas de enfermería más importantes para un buen manejo de estos niños tan difíciles que tienen hernia diafragmática. Miriam Faune es enfermera matrona de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es especialista en el recién nacido de alto riesgo, es especialista en ECMO también, que hizo su capacitación en la Universidad de Alabama en Estados Unidos. Es magíster también de Administración en Salud por la Universidad Católica de Chile y es profesora asistente de la Escuela de Enfermería. Además, es monitora y especialista en reanimación neonatal. Y además, es una conocidísima enfermera en Sudamérica, tiene montones de amigos en todas partes, ha ayudado a muchas unidades al desarrollo de la enfermería y tiene una capacidad y actitud y habilidades docentes muy reconocidas por todos y es un agrado que pueda compartir con nosotros estas presentaciones. Así que si quieren damos paso ahora a la charla del doctor Matías Luco. Bien, pues muy, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un real placer el poder estar con ustedes y el poder compartir este tiempo y poder entregarle algunos de las, de los conocimientos que hemos ido desarrollando gracias no solamente al desarrollo médico, sino que también a los pacientes y a las familias que han confiado en nosotros. Para entregarnos a sus hijos
y poder ir desarrollándonos en esta área que es tan compleja y que tiene tantas dificultades. Así que yo los quiero llevar por una historia. Vamos a hablar sobre la N diafragmática, conversando de los mitos que hay asociados a ella. Los mitos son como historias que nosotros nos hacemos para explicar eventos que no tenemos una explicación que no, nos demuestre la evidencia. Y yo lo que quiero hacer es que de esos mitos vayamos pasando a lo que es una fábula, que es una enseñanza, una historia que nos deja una enseñanza. Entonces, en ese camino yo los quiero invitar para que vayamos conociendo cómo vamos manejando la hernia diafragmática hoy en día basado en la evidencia y dejando atrás un poco lo que son los mitos, las leyendas. Y en eso recorrido vamos a ver seis, los voy a convidar a ver seis leyendas. La primera sobre Cassandra y lo que es el pronóstico antenatal. También la leyenda El Dorado y lo que puede ser la terapia antenatal. La leyenda de Olio y la Odisea en el manejo respiratorio. Dionisio en el manejo hemodinámico. Orfeo Eurícides en el momento quirúrgico. Y finalmente sobre el laberinto de Dédalo. Vamos a partir hablando de Cassandra. Cassandra Apolo se enamoró perdidamente de Cassandra, pero Cassandra, y por lo tanto le regaló la capacidad de predecir el futuro. Pero Cassandra en verdad nunca le correspondió a Apolo, y Apolo muy, muy enojado finalmente la maldijo escupiéndole los labios y haciendo que todas las predicciones que hiciera Cassandra, el resto de los humanos no le iba a creer. Y eso finalmente llevó a que cuando los aqueos le regalaron a los troyanos el caballo de Troya famoso, ella predijo que esto era una invasión de los aqueos al pueblo, pero nadie en el pueblo le creyó y por lo tanto el pueblo de Troya cayó bajo la invasión de los aqueos. Con la hernia diafragmática nos puede pasar un poco lo mismo. Tenemos una serie de factores pronósticos que nos predicen qué va a pasar con los pacientes, pero muchas veces al ver que estos pronósticos, estas visiones no se empiezan a cumplir, nosotros le empezamos a perder el respeto a las predicciones y la información que nos entregan el obstetra. Así que en los próximos minutos voy a hablar sobre cuáles son los factores pronósticos y cómo nosotros podemos ir ganándole respeto nuevamente y aquí son los factores pronósticos que tenemos que tomar en cuenta. ¿Y por qué son importantes los factores pronósticos? Primero porque son claves para una decisión una decisión importante de varias cosas. Primero, en cuanto a lo que es la terapia fetal. Cada vez más se va haciendo una realidad la terapia fetal en la hernia diafragmática, pero no está libre de riesgo, por lo tanto hay que ser bastante claros cuáles son los pacientes que tienen un riesgo suficiente para ofrecerle la terapia fetal. ¿Por qué? Porque tenemos que balancear lo que es el beneficio versus el riesgo intrínseco de la técnica y por lo tanto no vamos a meter o someter a un paciente que tiene bajo riesgo con su hernia diafragmática al riesgo implícito que significa la terapia fetal. Y por lo tanto, es vital que nosotros tengamos herramientas que nos vayan a decir, este paciente tiene muy mal pronóstico si no se le hace terapia fetal versus la terapia convencional. El segundo punto es importante el decidir dónde debe nacer el paciente específico. Saber que un paciente que tiene una hernia, que tiene un peor pronóstico, nos hace más responsables de que ese paciente tiene que nacer en un centro terciario, pero además que ojalá requiera con terapias que han demostrado que tienen algún tipo de efectividad en este tipo de pacientes. Y gente que tenga cierta experiencia en el manejo de estos pacientes que siempre son complejos. Por lo tanto, no es trivial y hay muchos estudios que han demostrado la importancia que tiene el saber dónde estos pacientes, que han demostrado que el nacer en un centro donde tienen cierta experiencia en lo que es el manejo de la hernia diafragmática es relevante en el momento de obtener mejores outcomes en este tipo de pacientes. Y finalmente, en varios países, los padres tienen la libertad de elegir
si terminar el embarazo con un aborto y esta decisión que es tan, tan difícil y compleja, nosotros queremos que obviamente si la toman los padres, ellos lo hagan con la máxima información posible y por lo tanto es una responsabilidad de todo el personal médico de tener el mejor de la capacidad pronóstica para que cuando, si los papás van a tomar esa decisión, lo hagan ojalá centrado en una información que sea confiable. Dicho eso, entonces nosotros tenemos varios factores pronósticos que se han demostrado en la historia de la hernia espermática que parecen correlacionarse con lo que son los resultados de estos pacientes. Pero cuando nosotros vemos todo esto, vamos a ver que hay algunos que han tenido más relevancia en la historia de la hernia espermática y en eso me quiero concentrar principalmente en el LHR. El LHR es un puntaje que se hace en relación, es un factor que mide el ecografista el volumen pulmonar partido por lo que es el volumen de, o sea, de la cabeza del feto. Y al hacer este factor se ve cuánto es la relación del pulmón en relación a la cabeza, que asumimos que es fijo, y eso habla de qué grado de hipoplasia pulmonar tiene nuestro paciente. Este factor determina lo que es la sobrevida, pero se ha visto que durante lo que es la gestación de nuestros pacientes, este valor no es lineal, es decir, va variando durante la gestación y por lo tanto se ha pasado que de este valor de LHR hemos pasado en los últimos 20 años a un valor que es más exacto, que es el LHR observado versus el esperado. Es decir, una vez que sacamos este factor, lo contrastamos con el factor que es esperado para cierta edad gestacional de un paciente control que no tenga hernia espermática. Y así esto se transforma en un porcentaje que nos ayuda a saber qué gravedad tiene nuestro paciente. Y finalmente, lo que tenemos también es la capacidad de medir el volumen pulmonar por otras técnicas que no son ecográficas, sino que son más bien técnicas de resonancia magnética fetal, en que miden en una forma un poco más exacta lo que es el volumen pulmonar del paciente y menos operador dependiente. ¿Qué pasa con lo que es el LHR observado y esperado? Muchas veces nosotros tratamos de, en nuestro conocimiento, tratamos de categorizar lo que significa para el paciente individual el LHR y así nosotros vemos que un LHR observado de 30% versus el esperado es un factor de buen pronóstico y un LHR de menor a 30 sería de mal pronóstico, categorizando lo que es esto. Pero si nosotros vemos aquí en este gráfico, vamos a ver que el LHR en relación con la mortalidad es un factor que es continuo, una variable que es continua. Por lo tanto, no es lo mismo tener un LHR de 70, por ejemplo, con un LHR de 35 en cuanto a lo que significa mortalidad. Y lo mismo, también no es lo mismo tener un LHR de 28% versus uno de un 10% en cuanto a lo que se llama mortalidad. Por lo tanto, es importante que esto no lo consideremos como una variable categórica, sino que una variable más bien continua. Y lo mismo, también tenemos que considerar que la gran mayoría de los pacientes se van a concentrar en esta parte de la curva. Por lo tanto, en esta parte de los niños que tienen más riesgo, es más incierto cuál es el resultado que vamos a obtener. Y ustedes pueden ver que está achurado, que muestra el error de este predictor, es más amplio en los valores que son más bajos. Por lo tanto, es más difícil predecir qué va a pasar con los niños cuando tienen LHR que son menores a un 20%. Ahí no termina la incertidumbre del LHR, sino que también uno puede ver en este gráfico, este es un gráfico que, de este estudio de CENAT, que ellos vieron y diferenciaron los centros que hacían varios estudios de LHR dentro de un año versus centros que hacían menos estudios de LHR. El corte lo hicieron en más de 13 estudios al año. Si ustedes piensan, más de 13 pacientes con hernia inframática al año es un número bastante considerable. Bueno, y vio que los centros que tenían más de
13 estudios al año tenían una capacidad pronóstica en cuanto al HDR considerablemente mayor de lo que eran los centros que tenían un número menor a 13. Y aquí ustedes ven que el área bajo la curva para los centros que tenían menos de 13 estudios era de 0,62 para una curva ROC. En la curva ROC, un valor de 0,5 es como tirar una moneda al aire. Por lo tanto, un valor de 0,62 es levemente superior a lo que significa tirar una moneda al aire para predecir mortalidad en este grupo de pacientes. Por lo tanto, es bastante poco efectivo. Y vemos que cuando tenemos más de 13 estudios, ahí empezamos a tener una capacidad pronóstica que es significativa, pero también está lejos de ser perfecta. Por lo tanto, si bien tenemos que considerar que el LHR es una ayuda, tenemos que combinarlo con otros factores que nos ayuden a tener un mejor pronóstico en estos pacientes para tener o acercarnos más a lo que es una certeza. Cuando se han hecho estudios preevaluando diferentes tipos de factores pronósticos en este grupo de pacientes, los estudios más importantes los resumo acá, con N que son bastante significativos, por lo tanto son centros que están bastante acostumbrados a ver este tipo de pacientes. Ustedes pueden ver que los que han salido mejor parados son el LHR y el LHR observado esperado. Pero también hay otros factores como el porcentaje del hígado que se encuentra por sobre el diafragma y el volumen pulmonar medido por resonancia magnética. Todo esto en estos dos estudios mostraron que tenían un P significativo en la capacidad de predecir mortalidad. Sin embargo, en este estudio, que es el último que señalo en esta parte, van a ver que el único valor, estudio en el fondo que mostró significancia después de un análisis multivariado, fueron lo que son el observado esperado en el volumen pulmonar medido por resonancia magnética. Por lo tanto, parece ser que la resonancia magnética tiene mejor capacidad pronóstica de lo que son todos los otros factores que en sí tienen una capacidad pronóstica, pero se ven a la sombra de lo que puede ser la resonancia magnética. Nosotros sabemos que hay limitaciones de económicas en muchos de los centros de nuestras realidades latinoamericanas y por lo tanto no necesariamente vamos a poder hacer resonancia magnética a todos los niños, pero al menos parece ser necesario en los pacientes con mayor riesgo hacer una resonancia magnética para tener mayor precisión de lo que va a pasar con nuestros pacientes. ¿Y por qué la resonancia magnética va a ser mejor que la ecocardiografía? Si ustedes ven la resonancia magnética como se ve en esta diapositiva, la capacidad de poder delimitar lo que son los volúmenes pulmonares es mucho mejor que lo que puede ser en la ecografía y por lo tanto es mucho menos operador dependiente y por eso la reproducibilidad intra e interobservador es mucho mejor de este tipo de estudio. Y por lo tanto vamos a tener mejor capacidad de hacerlo. No es que tampoco cualquier persona pueda hacer una resonancia o interpretar una resonancia fetal, tiene bastantes complicaciones también, pero la variabilidad que existe entre los observadores es mucho menor que con la ecografía. Por lo tanto, después de haber visto toda esta información, ¿cuál es la fábula que yo les quiero entregar? ¿Cuáles son los mensajes para la casa en relación a los factores pronósticos? ¿Y cómo actuar frente al diagnóstico antenatal de una hernia diafragmática? Es que ojalá se le pueda hacer un LHR observado versus el esperado al momento del diagnóstico. Y eso ojalá se pueda hacer lo más precoz posible por las manos más expertas posible, alguien que ojalá tenga el mayor número posible de estudios en su mochila, cosa que podamos tener más precisión en lo que es esta, lo podamos sacar el máximo provecho a esta ecografía. Y es deseable que en torno a las 28 o 32 semanas tengamos un volumen pulmonar medido por resonancia magnética, al mismo tiempo de evaluar cuánto es el porcentaje del hígado que está por sobre la línea diafragmática. Eso nos va a ayudar
a poder tener una mejor capacidad de pronóstico. Pero ahí no queda todo y tenemos que considerar otras cosas. Hay alrededor de un 10%, dependiendo de la serie, pero alrededor de un 10% de malformaciones que son asociadas y cromosomopatías en estos pacientes. Y por lo tanto, cuando uno hace el estudio, no solamente nos tenemos que abocar a la información que nos den los volúmenes pulmonares y cómo está el pulmón en estos pacientes específicos, sino que también tenemos que ir a buscar información que nos puedan dar los diversos órganos que el feto posee. Porque podemos tener signos o ecográficos que pueden ser significativos para diagnosticar otro tipo de malformaciones que pueden acompañar a este paciente específico y que nos puedan dar luces de mayor riesgo, de cromosomopatía, de otro tipo de malformaciones que pueden ser muy significativas en determinar el pronóstico del paciente. Obviamente, si el paciente tiene una genopatía significativa, como puede ser una trisomía 13 o 18, va a determinar eso más el pronóstico de lo que puede ser la misma hernia diafragmática o el volumen pulmonar que tenga el paciente. Un segundo punto es que la lateralidad es muy relevante. Un 85% de las hernias diafragmáticas son izquierdas, pero hay un 15% que son derechas, donde los factores pronósticos que tenemos estudiados no dejan de tener tanta capacidad pronóstica. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los estudios se han hecho con hernias diafragmáticas izquierdas, no tanto con derechas. Entonces, la capacidad que tienen estos mismos marcadores para las hernias derechas está por comprobarse y de hecho en los estudios que se han hecho tienen mayor debilidad. Por lo tanto, estamos al debe de buscar mejores marcadores en lo que son las hernias derechas y puede ser en este tipo de pacientes donde una resonancia magnética nos puede dar más luces respecto a qué es lo que pasa con estos pacientes. La edad gestacional al diagnóstico también parece ser relevante en lo que son los factores pronósticos. Y lo que también está pendiente, además de buscar factores pronósticos en las hernias diafragmáticas derechas, es buscar predictores de lo que puede ser la hipertensión pulmonar persistente. Nosotros tenemos marcadores que, como ya dijimos, nos ayudan a evaluar qué pasa con los volúmenes pulmonares, pero no nos hablan mucho de lo que son los vasos pulmonares, las arteriolas pulmonares. Y eso sabemos que es muy determinante lo que va a ser el pronóstico de nuestro paciente que tenemos frente a nuestros ojos. Por lo tanto, y es muy difícil porque en el feto sabemos que tienen una circulación pulmonar disminuida y muy poco del gasto cardíaco combinado va hacia el pulmón. Por lo tanto, ver cómo se comporta la hemodinamia del territorio pulmonar durante la etapa fetal es un reto muy difícil de lograr y por lo tanto va a ser difícil de tener marcadores a corto plazo de esa hipertensión pulmonar. El siguiente leyenda que los quiero llevar es la leyenda del Dorado. El Dorado era una leyenda que se estableció en Europa en el tiempo de la conquista americana. Se prometía que en alguna parte de nuestra América había una ciudad que estaba bañada en oro y eso sirvió para motivar a una serie de exploradores del viejo mundo para llegar a nuestro continente y eso los mantuvo motivados por varios años viniendo para conquistar nuestras tierras. En la hernia diafragmática, en la historia del dorado, también tenemos nuestra propia historia del dorado que ha significado lo que es la terapia fetal. Ha sido un camino largamente recorrido, pero que ha sido medio esquivo en encontrar luces y evidencia que nos dé certeza respecto a que esta es la ciudad prometida. Y así como en El Dorado, las primeras exploraciones no partieron en Europa, sino que más bien partieron por el doctor Harrison en Estados Unidos, pero el resto de las expediciones han partido principalmente de Europa, principalmente de Bélgica, Barcelona, Inglaterra, en que han liderado un poquitito lo que han sido estas exploraciones de la terapia fetal. La terapia fetal se basa en lo que es el feto, de su sigla en inglés que significa oclusión traqueal por fetoscopía. Y lo que se hace, en palabras simples, es que por medio de una fetoscopía se inserta un balón a través de la tráquea, o sea, a través de la laringe, haciendo una laringoscopía a nivel de la tráquea. Y eso permite ocluir la tráquea y que por presión hidrostática
el pulmón vaya creciendo y desarrollándose sin importarle tanto de que haya una hernia o asas intestinales que están ascendidas al tórax y así permitiendo que el pulmón crezca en volumen de mejor forma. En esta técnica, el balón se instala preferentemente entre las 27 y 29 semanas de gestación y se debe sacar entre las 34 y 35 semanas de gestación, dejando un tiempo antes de que entre que se saca el balón y que nazca el feto. Esto ha mostrado en forma fehaciente que mejora el volumen pulmonar del feto, pero también ha demostrado que aumenta el parto prematuro. Y ahí tenemos que nosotros poner en la balanza el beneficio versus el riesgo de este tipo de terapia. Lamentablemente, hasta el momento no hay estudios controlados randomizados que sean modernos y confiables hasta la fecha. Y en países como Chile, nosotros también no tenemos una experiencia suficiente como para decir, para sentirnos cómodos con esta terapia hasta el momento. Y cuando decimos que no hay evidencia moderna con estudios controlados, randomizados, claros y confiables, les quiero mostrar la mejor evidencia que existe hasta el momento en tres estudios, perdón, principalmente en dos estudios que son los que existen hasta la fecha publicados. Y uno es el de Yanni, que muestran aquí los que son los resultados. Y ahí lo que hicieron, este es un estudio de multicéntrico europeo, y lo que hicieron fue que una vez establecido la fetoscopía, o sea, el feto como terapia, y ya andando varios años, se miró cuáles eran los resultados en los pacientes de mayor riesgo, es decir, en los pacientes que tenían un LHR menor a 1, se vio cómo era el resultado que tenían en sobrevida estos pacientes comparado con lo que había sido su control histórico. Y aquí lo que ellos pudieron ver es que ellos habían mejorado históricamente la sobrevida, llegando a una sobrevida por sobre el 40% comparado con lo que hasta entonces llevaban, que era alrededor de un 20% en sus controles históricos. Como no es un estudio controlado randomizado, sino que son más bien controles históricos, falla en ese aspecto. Pero en muchas partes de Europa estos estudios dieron base a que en verdad era una terapia que al menos era comparable con la terapia convencional y por lo tanto era bastante factible de hacer, sobre todo en el grupo de mayor riesgo. En nuestro continente, Ruano, en Brasil, hizo el único estudio que está publicado en relación a esta terapia, en relación a lo que es forma controlado y randomizado. Y este grupo brasilero obtuvo una gran sobrevida en este mismo grupo paciente del LHR menor a 1, en que obtuvieron una fantástica sobrevida mayor a 50%. Y eso es muy bueno, pero lo que genera duda en este estudio es que el grupo de control de este mismo LHR menor a 1 tuvieron un magro sobrevida que fue menor al 5%. Por lo tanto, si bien esta diferencia claramente fue significativa, genera dudas de cómo es el manejo neonatal en estos centros y la capacidad de que realmente esta experiencia que tienen en Brasil sea extrapolable a las realidades de los centros terciarios más modernos, considerando sobre todo que en centros actuales en Estados Unidos, la sobrevida de este grupo de pacientes con terapia convencional sin feto puede llegar hasta 35 por ciento de sobrevida. Por eso estamos esperando las respuestas que nos pueda dar este estudio que está liderado por Jan de Prest, que ha dedicado casi más de 10 años coordinando este estudio. En que ellos lo que hicieron es un estudio multicéntrico, principalmente europeo, pero con unos centros norteamericanos, principalmente canadienses, en que lo estratificó en dos grupos de riesgo, uno con hipoplasia moderada y otro con hipoplasia severa, en que se randomizaba terapia convencional versus lo que es la terapia con fetoscopía y oclusión traqueal. Este estudio, que lleva muchísimos años ya corriéndose, ha tenido múltiples problemas para lo que es el poder conseguir pacientes para ser randomizados en lo que es la hipoplasia severa.
Y probablemente porque los centros donde la fetoscopía ya está establecida como una alternativa terapéutica, los obstetras y los padres están bastante convencidos de que esta es la forma de avanzar en este grupo de pacientes de mayor riesgo, es decir, con un LHR observado, esperado, menor a un 25%. Pero sí se ha logrado reclutar pacientes con hipoplasias moderadas, es decir, con un LHR observado entre 35 y 45% con herniación del hígado. Todos estos son hernias izquierdas. Y que son randomizados antes de las 32 semanas de vida, perdón, de gestación. Y de estos grupos probablemente vamos a tener en los próximos meses resultados que se han publicado. Jan de Prest no lo ha publicado todavía, tampoco lo ha mostrado en ningún congreso, pero en febrero nosotros en un congreso que estuvimos en Houston este año, nos mostró algunos datos que son más bien de seguridad respecto a este estudio, con un N de 178 pacientes que fueron randomizados en este grupo de hernia diafragmática moderada, es decir, con un LHR observado esperado entre 25 y 35%. Y aquí están ciego en el fondo qué grupo es cuál, pero uno puede adivinar que el grupo A es el grupo de tratamiento y el grupo B es el grupo de control. ¿Por qué? Porque uno sabe que en relación al tratamiento vamos a tener más tasa de partos prematuros y de RPO, que es lo que uno ve en estos números. Y uno ve que acá hay un precio que uno tiene que pagar por la terapia fetal, y ese se traduce en que este grupo de pacientes tienen unas casi 7 veces más riesgo de tener una RPO antes de las 34 semanas de gestación, 5 veces más riesgo de tener una RPO antes de las 37 semanas, y también sabemos que la edad gestacional al parto se reduce en forma significativa. Y también tenemos que hay un riesgo relativo de hasta 4 veces, casi 4 veces, de tener un parto antes de las 32 semanas. Sin embargo, dicho eso y de todos estos riesgos, una de las cosas que se ha superado en el último tiempo y vemos que ya es bastante segura la terapia es que la muerte fetal de los pacientes que fueron sometidos al tratamiento no fue superior a lo que fue el grupo control. Y eso es bastante decir, es decir, no hay un riesgo de muerte fetal intrínseca al procedimiento. Y eso parece bastante relevante. ¿Cuáles son las fábulas o las enseñanzas que tenemos en relación a lo que es la terapia fetal? Entonces, es que aún están pendientes los resultados de este estudio total, que ojalá salgan prontamente y que definirá si la terapia es beneficiosa y para qué grupo de pacientes. Ahora, es importante saber que si salen los resultados que son favorables a la terapia fetal, no hay que llegar y correr para hacer la terapia fetal, sino que hay que hacerlo en forma estandarizada y organizada, tomando varios puntos dentro de lo que es el manejo de estos pacientes desde el punto de vista obstétrico que es relevante. Primero, que es muy importante que antes de empezarla tengamos y manejemos y trabajemos en lograr un buen diagnóstico y evaluación antenatal. Ya hablamos de la importancia que tienen los factores pronósticos y obviamente si vamos a hacer una terapia que es costosa, que tiene su riesgo intrínseco, obviamente tenemos que hacerlo en los pacientes que realmente corran un riesgo altísimo de muerte si es que no se hace este tipo de terapia. Por lo tanto, la selección es vital y para eso la única forma que tenemos es de tener buenos marcadores antenatales para determinar qué paciente se beneficiará de esta terapia. Lo segundo es que tiene que haber un manejo multidisciplinario, es decir, no basta con que vaya un obstetra o cirujano a entrenarse en este tipo de terapias, en hacer fetoscopía y poner este tipo de balones. Hay que hacer un manejo multidisciplinario de estudiar este tipo de terapia, de trabajar en conjunto desde el punto de vista anestésico de la madre, pasando por el punto obstétrico y llegando hasta el punto neonatal y de enfermería una vez que nacen estos pacientes. Tercer punto es que tenemos que trabajar en tener instrumentos que sean adecuados.
el tener fetoscopios que sean más pequeños, que permitan ser menos invasivos en lo que es la terapia, en irritar menos el útero, obviamente van a favorecer en que tengamos menos tasa de partos prematuros y que los resultados que muestran los centros que tienen mayor experiencia se puedan extrapolar a la realidad que vamos a tener en nuestros centros específicos. Y lo último es que tenemos que asumir de que va a haber una curva de aprendizaje. Y por lo tanto, para que esta curva de aprendizaje sea lo más corta posible en el tiempo, para que menos pacientes sufran de esto, tenemos que asegurarnos que ojalá no surjan en nuestros países, que son pequeños en forma relativa, no surjan así varios centros en que estén haciendo este tipo de terapia, sino que ojalá se concentren los esfuerzos en hacerlo en uno o máximo dos centros para que esta curva de aprendizaje sea lo más rápido posible y obtengamos resultados que vayan en beneficio específico de los pacientes que se enfrenten y no que estemos eternamente aprendiendo con los pacientes que se nos presentan. La tercera leyenda que les quiero contar es la leyenda de Eolo y la Odisea. Odiseo en sus viajes llegó a la isla del rey Eolo. Y el rey de Eolo los recibió muy bien y muy contento de la visita. Cuando Odiseo se iba yendo, le regaló vientos favorables para que pudiera llegar de vuelta a su hogar. Y junto con eso también le regaló un saco lleno de vientos para que Odiseo pudiera disponer durante el viaje para poder en el fondo navegar con viento en popa y llegar a buen destino sin mayor problema. Sin embargo, la tripulación de Odiseo, muy desconfiado de este saco, estaba seguro de que Eolo le había regalado oro y que eso era lo que Odiseo guardaba con tanto recelo en esta bolsa. Y cuando Odiseo no estaba mirando, pescaron este saco, lo abrieron, desatando una tempestad tremenda que terminó con un naufragio, naufrago, naufrago, no, bueno, naufragando de Odiseo y su embarcación. En nuestro tratamiento con las hernias diafragmáticas, no podemos negar que la parte de los vientos, la ventilación, es fundamental en que lleguemos a buen puerto con nuestros pacientes. Y el manejo de estos pacientes y de su ventilación siempre ha sido un reto bien importante. Y quiero llevarlos a que puedan entender de lo importante es que no solamente podamos nosotros dirigir estos vientos en forma adecuada, sino que también lograr que lo hagamos en forma ordenada, protocolizando lo que son nuestros manejos de estos pacientes. Y así le quiero mostrar cómo ha sido un poco lo que es la historia de lo que es el manejo de la hernia diafragmática, súper caracterizada en un centro que lo tiene muy tabulado y muy bonito en este estudio que, si bien no es tan nuevo, es del 99. Es bien claro en mostrarnos cómo ha sido la evolución y la historia de lo que es el manejo de la hernia diafragmática en nuestros centros. Entonces aquí hay tres diferentes eras de manejo de hernia diafragmática y ustedes pueden ver que la primera era, que está reflejada por estos circulitos, aquí está la presión inspiratoria máxima que se usó en estos pacientes en la medida que el paciente iba creciendo en horas. Y ustedes pueden ver que partiendo de presión inspiratoria de hasta 25, rápidamente iban subiendo las presiones inspiratorias a niveles que en este momento a nosotros como que se nos paran los pelos de punta al ver que llegan a presiones sobre 30 centímetros de agua en presión inspiratoria y que ya llegando a los 3 o 4 días de vida, esto podrían llegar a estar sobre 35 centímetros de agua en promedio en este tipo de pacientes. Afortunadamente, se fueron dando cuenta, no solamente en este centro, sino que en el mundo, que las presiones eran deleterias en la evolución que podían tener estos pacientes a largo plazo, por lo tanto empezaron a controlar un poco más lo que eran las presiones máximas. Y así, en la era número 2 que tenemos acá, van a ver que las presiones ya son considerablemente más bajas, logrando que estos pacientes tuvieran presiones y que fueran más gentiles en lo que son el manejo respiratorio de estos pacientes. Sin embargo, si ustedes ven, los intervalos de confianza son bastante amplios todavía, que están dados por estos bigotes que tenemos acá alrededor de estas curvas. Y eso significa que, si bien
se manejaron con menos presiones. La variabilidad del manejo en estos pacientes era bastante amplia y probablemente cada uno de los tratantes de estos pacientes lo hacía más bien a su pinta. En la última era de este centro, vieron que se manejaron con presiones muchísimo más bajas en el ventilador, pero no solamente fueron más bajas, sino que si ustedes ven y se fijan, la variabilidad del manejo era bastante menor. Es decir, esto es lo que da primero de un manejo que es gentil, pero también este salto es porque el manejo fue más estandarizado. ¿Y estandarizado de qué forma? Es que si bien durante la primera y la segunda era a estos pacientes forzosamente se les bajaba el CO2 para lograr una alcalinización que permitiera disminuir la CO2 y así disminuir la resistencia vascular pulmonar, se dieron cuenta que una hipercapnia permisiva era más gentil con el pulmón y permitía que el día de mañana pudiéramos contar con un pulmón y que el paciente no solamente sobrevivía, sino que sobrevivía con un buen pasar desde el punto de vista respiratorio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No solamente ventilar en forma gentil a nuestros pacientes, que ojalá nuestras presiones inspiratorias nunca sobrepasen los 25 centímetros de agua, y permitiendo una hipercapnia con gases que tengan CO2 que pueden manejarse entre los 40, 47, 48 milímetros de mercurio hasta 50, pero que también tienen que ser estandarizados. ¿Por qué tienen que ser estandarizados? Porque si uno le pregunta a 20 neonatólogos diferentes qué es lo que es una ventilación gentil, los 20 neonatólogos te van a dar una definición diferente. Por lo tanto, es necesario que los manejos de estos pacientes desde el punto de vista respiratorio sean lo más estandarizados posible y que ojalá esa estandarización quede por escrito para que todos entendamos lo mismo por lo que es ventilación gentil, hipercapnia permisiva, etcétera. Como resultado, y eso es lo que uno siempre busca, es que no solamente lograron que estos pacientes sobrevivieran, como aquí se ve en la curva, esta es una curva de Kaplan-Meier, ustedes ven que en la primera era había una magra sobrevida en torno al 20%, donde rápidamente los pacientes iban falleciendo durante los primeros días de evolución, sino que mejoramos la sobrevida, pero también estos pacientes se iban a la casa de mejor forma, teniendo menores requerimientos de ventilación, de traqueostomía o de oxígeno domiciliario. Con el mismo anhelo en la época moderna de mejorar lo que es la capacidad ventilatoria y de hacer una ventilación más gentil, en Europa decidieron hacer un estudio para poder determinar si la ventilación de alta frecuencia, manejando una ventilación con lo que serían volúmenes corrientes más pequeños, podría ser más gentil con los pacientes y por lo tanto tener mejores resultados a largo plazo. Y por eso hicieron un estudio, de los pocos estudios que existen controlados, randomizados en lo que es hernia diafragmática, en un estudio que fue desde el 2008 hasta el 2013, en que randomizaron pacientes para recibir como terapia inicial una ventilación de alta frecuencia versus lo que es la ventilación convencional. Esto no significa que los pacientes nunca podían cambiar de convencional alta frecuencia o de alta frecuencia convencional en los días posteriores, sino que era cómo se enfrentaba como primera instancia a estos pacientes desde el minuto cero. Y ahí hicieron un análisis de qué es lo que pasaba con estos pacientes a largo plazo, viendo diferentes outcomes, que lo vamos a pasar a ver en la próxima diapositiva. ¿Qué es lo que vieron en este estudio que se llama el Vichy Trial, que fue publicado en el 2015? Es que no hubo diferencia significativa en lo que fue el outcome final, primario, perdón, que era mortalidad al primer año de vida. Pero si uno ve, sí hay una diferencia que no alcanza a ser significativa, pero sí hay una tendencia que hay una mayor mortalidad en el grupo que inicialmente fue a recibir ventilación de alta frecuencia. Al mismo tiempo, vieron que los outcomes secundarios todos favorecían a lo que era la ventilación convencional, teniendo menor en forma significativa y muy significativa, menor necesidad de ECMO con la ventilación convencional, menores días de ventilación mecánica y también menos días de drogas vasoactivas en el grupo que fue ventilado inicialmente con ventilación convencional. Esto es un estudio
repito, randomizado, así que no es que los pacientes más graves hayan iniciado en ECMO, sino que es que fue un estudio que se determinó la terapia mediante aleterización. Y no solamente vieron eso, sino que también vieron en un subgrupo de pacientes qué pasaba con la saturación cerebral mediante NIRS. Y ellos vieron que la presencia de eventos de saturación durante la terapia convencional o la terapia de alta frecuencia, y vieron que en forma significativa, altamente significativa, los pacientes que eran ventilados con alta frecuencia tenían una reducción en minutos mayormente significativa con medido por NIRS. Por lo tanto, también si nosotros debemos preocuparnos de lo que es la saturación cerebral, puede ser que la ventilación de alta frecuencia podría llevaría a tener peor saturación cerebral y por lo tanto podría ser perjudicial para estos pacientes. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza que nos entrega sobre el manejo respiratorio en estos pacientes? Es que la ventilación debe ser gentil y ojalá estandarizada. Ah, repito, estandarizada para que todos entendamos lo mismo por lo que es ventilación gentil y que ojalá todos manejemos de una forma más o menos similar a estos pacientes. El VAFO como terapia inicial se asocia a un peor pronóstico de la ventilación convencional, por lo tanto, nuestra aproximación de estos pacientes en un inicio debería ser con ventilación convencional. Esto puede ser, en el fondo, sometido a prueba en el futuro, debido a que en los últimos años hemos tenido disponibilidad de ventiladores híbridos que entregan una ventilación de alta frecuencia más controlada. ¿Qué significa eso? Que podemos tener frecuencias que son más altas, de 15 Hz para arriba, lo que pueden entregar volúmenes corrientes muy pequeños y que a la vez también pueden ser evaluados y entregados mediante volumen garantizado, lo cual debería ser más protector de este parénquima pulmonar. Así que hay centros que, a pesar del estudio Vichy, están manejando estos pacientes con alta frecuencia, pero con volumen garantizado, y está por verse si ese tipo de ventilación sería favorable y mejor que la convencional. Pero va a ser difícil que se hagan nuevos estudios controlados, randomizados, con este tipo de terapia, por lo difícil que es conseguir este tipo de terapia, o sea, de estudio, y realizarlo. El VAFO sigue teniendo su rol como terapia de rescate, pero es importante que ojalá, por un lado, estandaricemos el manejo de alta frecuencia, así como estandarizar el manejo de la terapia convencional, y tratar de utilizar las nuevas herramientas que nos pueden entregar los nuevos tipos de ventiladores con volúmenes corrientes que sean medidos, evaluados y ojalá entregados en forma de volumen garantizado. Idealmente para ser lo más gentiles con nuestros pulmones. El siguiente leyenda o mito que les quiero contar es el de Dionisio. Dionisio, todos sabemos que es el dios del vino y de un montón de otras cosas, y Zeus era como de sus dioses favoritos y siempre lo tenía como claramente uno de sus favoritos frente al resto. Y los titanes, por esta preferencia y por los celos que tenían a Dionisio, decidieron emboscarlo, hacerle una emboscada, y lo descuartizaron y se lo comieron, dejando de lado el corazón de Dionisio. Zeus se dio cuenta de lo que habían hecho los titanes y por lo tanto los pulverizó con un rayo a todos ellos. Y tomando el corazón de Dionisio lo hizo revivir, a partir así como Ave Fénix lo hizo revivir aparte del corazón. Yo los quiero invitar a pensar de que si bien por muchos años nosotros nos hemos estado concentrando en lo que es la ventilación y el pulmón de nuestros pacientes con hernia diafragmática, hay una clave que está dada por este corazón que muchas veces lo tenemos olvidado o que asumimos de que va a responder a todo lo que nosotros damos con droga y medicamento o ventilación, pero que puede ser el punto clave para que nosotros tengamos una
un nuevo espíritu y poder ver una nueva vista y hacer revivir a estos pacientes con hernia diafragmática a partir de lo que es el corazón y el manejo que nosotros podemos hacer desde el punto de vista hemodinámico. ¿Y por qué parece ser tan vital y tan diferente y tan vital y tan central en el manejo del corazón? Primero, porque el corazón fetal de los pacientes con hernia diafragmática grave no es un corazón que es como el de cualquier otro feto. Y esto está comprobado y está evaluado en muchos estudios, y los quiero invitar a que conozcan por qué. Y aquí está un esquema que yo hice mostrándoles en el fondo un corazón en que aquí están las cámaras derechas con aurícula derecha, ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo con sus grandes vasos. Como todo feto, el corazón predominante es el corazón derecho. Y aquí tenemos nuestro corazón izquierdo. Y nosotros sabemos que en relación a lo que es el desarrollo fetal, vamos a tener un aporte a esta aurícula izquierda que va a estar disminuido. ¿Disminuido por qué? Primero, porque vamos a tener un bajo retorno por la hipoplasia pulmonar. El hecho de que tengamos un pulmón más pequeño, eso va a hacer que al tener menos vasos, va a haber mayor resistencia vascular pulmonar durante la etapa fetal y por lo tanto el retorno que vamos a obtener por estas venas pulmonares va a ser menor. Y por otro lado, la posición anormal que tiene el corazón dentro del tórax debido a la hernia diafragmática hace que se altere el flujo que recibe de la aurícula derecha hacia la aurícula izquierda por la banda de Eustaquio y por lo tanto se va a limitar el flujo que nosotros recibimos por el foramen oval. Por lo tanto, vamos a tener un menor retorno venoso hacia la aurícula izquierda, tanto por las venas pulmonares como por el foramen oval. Y eso va a determinar que vamos a tener una hipoplasia relativa del ventrículo izquierdo, lo que va a hacer que va a aumentar las presiones de llenado del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda durante la etapa fetal. Entonces vamos a tener esto, todas estas cámaras relativamente más chicas y eso se ha visto y ha sido demostrado porque los pacientes con hernia diafragmática graves van a tener una válvula mitral y una válvula aórtica más pequeños que los pares que no tienen hernia diafragmática. Y eso hace que cuando nosotros nos enfrentamos con una hernia diafragmática en nuestras primeras horas de vida, muchas veces nos encontramos con ecocardiografías como esta, en que si ustedes ven, acá están las cámaras izquierdas y estas cámaras derechas. Las cámaras derechas se ven abombadas, se ven hipertensas, muy taquicárdicas, apretando lo que es el ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo con una capacidad muy mala para contraerse y generar un volumen efectivo. Y aquí de nuevo vemos las cámaras derechas que están apretando las cámaras izquierdas y la capacidad que tiene de generar un volumen eyectivo está muy limitada. Por lo tanto, esto no es un problema únicamente de abrir este pulmón y generar y que el aire y abrir estos vasos pulmonares y que se genere un gasto cardíaco adecuado, sino que también esta bomba necesita de ayuda para obtener un mejor resultado de lo que es la sobrevida de estos pacientes. ¿Por qué? Porque se produce una tormenta perfecta, en que en el feto vamos a tener un escenario en que estos pacientes van a tener una alta resistencia vascular pulmonar y una baja resistencia vascular sistémica porque están conectados a la placenta. Pero estos pacientes más graves van a tener una hipoplasia relativa del ventrículo izquierdo. Y en este escenario les toca nacer. Al nacer, estos pacientes se ven enfrentados a lo difícil, a la dificultad de ver que la alta resistencia vascular pulmonar no cambia en forma muy importante, pero además a la baja resistencia vascular sistémica, esto se cambia en forma significativa al cortar el cordón a una alta resistencia vascular sistémica. ¿Y qué pasa con eso? Obviamente el corazón se empieza a ver en problemas y empieza a generarse una efusión diastólica principalmente del ventrículo derecho, porque está enfrentado a una alta resistencia vascular pulmonar que genera dilatación e hipertrofia. Y esto, como está altamente relacionado este ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo por izquierdo, por el septum, produce una disfunción del ventrículo izquierdo
que es sistólica y diastólica, porque se aprieta el ventrículo izquierdo y además que desde fábrica este ventrículo izquierdo ya venía más pequeño y generando una disfunción biventricular, llevando un gasto cardíaco al ventrículo izquierdo reducido, una hipotensión sistémica y acidosis metabólica, llevando finalmente a la muerte. ¿Cómo nosotros podemos actuar en esta tormenta perfecta y cuando lo enlazamos con lo que es la evolución tanto de la vasculatura pulmonar como del pulmón? Es que también, entonces, poniendo todos estos factores, tenemos esta realidad en que tenemos un bajo retorno venoso pulmonar antes del nacimiento, con una hipertensión pulmonar arterial. Y llega el momento del nacimiento en que estamos enfrentados en este escenario en que tenemos una hipoplasia ventrículo izquierdo, pero gracias a Dios tenemos un ductus que nos permite descargar y que la resistencia vascular pulmonar elevada, y este ventrículo va a poder descargar la presión hacia el territorio sistémico debido a que existe el ducto arterioso pulmonar, o sea, ducto arterioso persistente. Pero después del nacimiento, ¿qué pasa? Disminuye en cierto grado la resistencia vascular pulmonar. Sabemos que no en demasía porque existe todavía la hipoplasia pulmonar y hay un aumento del retorno venoso pulmonar a la aurícula izquierda. A la aurícula izquierda que ya sabemos que de fábrica es más pequeña y que tiene menor capacidad para recibir este aumento del volumen. Por lo tanto, a esta hipertensión pulmonar arterial se agrega algo que es muy peligroso, que es la hipertensión venosa pulmonar. ¿Qué es lo que lleva a esta hipertensión venosa pulmonar? Es que se injurgiten los vasos venosos pulmonares y se produzca congestión en nuestro pulmonar, haciéndose un pulmón más pesado y más difícil de ventilar. Por otro lado, entonces, nosotros cuando vemos enfrentado a este pulmón, lo que hacemos es empezar a aumentar el volumen ventilatorio, aumentar el oxígeno y producimos más toxicidad por este. Por lo tanto, ¿cuáles son nuestras herramientas terapéuticas en este escenario? Primero, cuando nosotros vemos que el ventrículo derecho está claudicando porque el ductus, por ejemplo, se empieza a cerrar, nosotros podemos mantener este ducto permeable mediante prostaglandina para mantener o asegurarnos que este ducto se mantenga abierto. Generalmente, si el ducto está abierto y lo vemos que está ampliamente abierto, no es necesario usarlo, pero cuando el ducto se empieza a ser insuficiente para la gran hipertensión pulmonar que tienen estos pacientes, las prostaglandinas pueden ser un gran aliado. Por otro lado, tenemos que mejorar la función diastólica de nuestro ventrículo izquierdo. Y en eso la milrinona puede tener un rol que puede ser muy útil en nuestros pacientes. Para mejorar la capacidad que tiene ese ventrículo izquierdo de recibir volumen y también al mismo tiempo mejorar la función sistólica de este mismo ventrículo. Así que la milrinona también es forma parte de nuestro arsenal terapéutico de estos pacientes. Y para el manejo de la hipertensión pulmonar, pero ya una vez solucionados los problemas de la contractilidad o la función del ventrículo izquierdo, podemos usar vasodilatadores pulmonares como pueden ser el óxido nítrico u otro tipo de terapia. ¿Por qué no antes? Porque si abrimos la llave de la resistencia vascular pulmonar y el ventrículo izquierdo no está preparado para recibir un volumen aumentado de retorno venoso pulmonar, podemos tener el efecto que dijimos antes de la hipertensión o agravar lo que es la hipertensión venosa pulmonar. Y si ustedes se pueden imaginar qué es lo que significa eso, es como cuando tenemos la mano tapado, en que nosotros abrimos rápidamente de un momento para otro la llave en que llega el agua a ese lavamanos, obviamente se va a desbordar y producir un caos en nuestra unidad y en este caso en nuestros pacientes. Y por último, la ventilación gentil, como habíamos hablado en la presentación anterior. Entonces, ¿cómo escamitalizando de otra forma? Tenemos que apoyar a nuestra bomba porque parece central en el manejo de la hernia diafragmática. ¿Cómo? Ayudando el inotropismo por un lado, la poscarga por otro y la función diastólica. ¿Cómo lo hacemos? Para la poscarga, en una primera instancia, asegurando que tengamos un ductus arterioso que sea suficiente y vasodilatadores pulmonares el llegado al momento, mejorando el inotropismo con la combinación que nosotros ocupamos, que es milrinona más epinefrina, y para la función diastólica milrinona también tiene su rol.
¿Y por qué es importante evaluar lo que es la función y no quedarse solamente con la información que muchas veces los cardiólogos nos entregan, como la hipertensión pulmonar? Porque si ustedes ven, este es un estudio en que compara lo que es la función miocárdica del ventrículo derecho con la hipertensión pulmonar. Y ustedes pueden ver que no hay una correlación entre uno y el otro. El hecho de que exista hipertensión pulmonar no significa que vamos a tener disfunción ventricular, y al revés pasa lo mismo. Por lo tanto, es importante saber que tenemos que evaluar las dos cosas, cómo está nuestra hipertensión pulmonar por un lado, pero también cómo está la función miocárdica. Y ahí, este fue un estudio que publicamos el año pasado, en que con más de, o sea, fueron 1.200, más de 1.200 pacientes en que evaluamos varias variables y cómo se comportaban estas variables en relación al outcome de muerte. Y vimos que eran muchas las variables que estaban involucradas en lo que era la mortalidad. Pero nos enfocamos en la parte hemodinámica y ahí vimos que la hipertensión pulmonar que fuese sobre la sistémica era un factor que era determinante del outcome de mortalidad, y la disfunción ventricular izquierda o biventricular también era determinante en producir en muerte. Pero después de hacer un análisis multivariado de todas estas variables, nos dimos cuenta que incluso la único que quedaba como factores determinantes de la mortalidad era el peso del recién nacido, si el defecto era mayor, era un defecto grande, si el hígado estaba en el tórax al momento de la cirugía, y la disfunción ventricular izquierda o biventricular. Y si ustedes se fijan, la hipertensión pulmonar ni siquiera aparece en este análisis multivariado. Es decir, más importante si el paciente tiene hipertensión pulmonar suprasistémica o no, es saber cómo está la disfunción ventricular en estos pacientes. Entonces, ¿cuál es la fábula de lo que es el manejo hemodinámico? Es que la evaluación hemodinámica es esencial para reconocer el escenario específico de nuestros pacientes y, por lo tanto, porque como no hay una receta que sirva a todos los pacientes y en todo momento del paciente con hernia diafragmática, tenemos que hacer un seguimiento y una evaluación hemodinámica precisa del paciente que tenemos frente a nuestro ojo. Porque el estado hemodinámico que nos vemos enfrentados va a determinar cuál es la terapia que debemos pasarle a nuestro paciente y también el pronóstico del paciente dado. El corazón del paciente con hernia diafragmática grave no suele tener un desarrollo fetal normal y, por lo tanto, eso lo tenemos que conocer para saber cómo nos tenemos que enfrentar con estos pacientes una vez que nazca. La siguiente leyenda es la leyenda de Orfeo y Eurídice. Orfeo estaba locamente enamorado de Eurídice y estaban felices, vivían felices hasta que una serpiente le muerde a Eurídice matándola. Muy triste, Eurídice hace lo imposible por rescatar a Eurídice del inframundo con su Lira viaja hasta el inframundo y convence al mismo Hades de rescatar y que le entregue a su querida Eurídice. Y ellos en el inframundo aceptan devolverle a Eurídice con la única condición que en el camino de vuelta, Orfeo nunca, perdón, Eurídice siempre vaya atrás de Orfeo y que Orfeo nunca mire hacia atrás mientras estén en el inframundo, siempre esté mirando hacia adelante. Y durante este camino de vuelta hacia el mundo de los vivos, Orfeo se ve muchas veces tentado de volver la vista para saber si Eurídice en realidad lo está siguiendo o no, si está herida, si está bien, si está en buenas condiciones. También estaba con muchas ganas de verla después de todo el tiempo que llevaba sin haberla visto después de haber muerto. Y no aguanta más y a punto de llegar al mundo de los vivos, él mira para atrás para ver cómo Eurídice muere para siempre y desaparece. Y esa historia, un poco, también nosotros la hemos vivido con la hernia diafragmática en el sentido de que en el inicio nosotros nos veíamos tentados de que sabiendo que el defecto del diafragma debíamos repararlo, era necesario repararlo, de prontamente, en cuanto nacieran los niños, se operaban. Eso era el manejo que se hacía
en la década de los 80, y hemos visto que eso ha ido cambiando con el tiempo. Y así, en el 88, este estudio canadiense fue el que primero dio las luces de que no era necesario ir corriendo con estos pacientes a operarlo y reparar el defecto diafragmático, sino que más bien lo que había que hacer era esperar, tratar, estabilizar al paciente para buscar el mejor momento para llevarlo a la cirugía. Y eso se ha visto en el tiempo con mejores resultados y viendo que es vital que el paciente pueda enfrentar en las mejores condiciones posibles la cirugía y que podamos así contar con los mejores resultados, sabiendo que en la cirugía los pacientes hay cierto grado de sufrimiento y es un estímulo que no deja de ser relevante para estos pacientes. Sin embargo, esto pasa a ser verdad en el paciente habitual, pero en lo que es en los pacientes que están en ECMO en el último tiempo y el año pasado específicamente fue un año de amplio debate respecto a cuándo operar a los pacientes que caían en circulación extracorpórea debido a la hernia fragmática. Y ese debate se ha dado por varios estudios, pero yo les quiero mostrar este que se publicó por DAO, en que hicieron un estudio que fue muy interesante y ellos pescaron de la base de datos del CDH Study Group, pescaron de los 1.580 pacientes, vieron y pescaron a los centros que solían operar en ECMO y los compararon con los centros que solían operar fuera de ECMO. Y los centros que a veces operaban adentro de ECMO, a veces fuera de ECMO, lo sacaron del análisis. Así que eso no lo analizaron, sino que solamente compararon los centros que hacían lo que mejor sabían hacer, que operar fuera de ECMO, y los que operaban en ECMO, y vieron cuáles eran los resultados de estos pacientes. Hicieron un análisis univariado en que vieron que la mortalidad, perdón, que en este grupo de pacientes había solamente un 7,5% de estos pacientes que eran operados en ECMO versus un 88% en este grupo de centros. Y la mortalidad de un centro versus el otro mostraba que había diferencias significativas en favor del grupo de los que eran operados en ECMO. Y también vieron que hicieron lo mismo en los pacientes que eran operados en ECMO. También separaron los centros que tendían a operar a los pacientes temprano dentro de lo que es el RAN de ECMO versus los que tendían a operar a los pacientes en forma tardía dentro del RAN de ECMO. Y también compararon que en este grupo que operaban temprano operaban en torno a los 2 días de vida como un promedio. Y en este grupo que operaba más tardíamente, en torno a los 12 días del RAN del ECMO. Y al hacer un análisis multivariado, que lo que vieron es que la muerte, en el fondo, alcanzaba a ser significativamente mayor en los pacientes que tendían a operarse fuera de ECMO. Y aquí vemos una curva de Kaplan-Meier, cómo este grupo de pacientes, o sea, este centro tenían peores outcomes que los centros que estaban tendiendo a operar en ECMO. Y cuando analizaron dentro de los pacientes, o sea, de los centros que operaban en ECMO, los que operaban precozmente versus tardío, vieron que también no solamente era beneficioso operar en ECMO, sino que ojalá operarlos precozmente dentro de lo que es el RAN de ECMO, obteniendo mejores resultados. Por lo tanto, ¿cuál es la enseñanza que nos entregan esta información, esta evidencia? Es que ojalá que esperar que los pacientes, esperar el mejor momento para operar dentro de la evolución normal del paciente. Y eso suele ser, es cuando veamos que el paciente no logremos que el paciente vaya mejorando más. Y eso uno ve que los niños nacen muy enfermos y a las pocas horas empiezan a mejorar en cierta forma y van pasando los días que cada día está un poquito mejor, mejora la función miocárdica, mejora en cierto grado la hipertensión pulmonar. Y cuando ya veamos que el paciente ya no puede mejorar más,
Ese parece ser el mejor momento de la cirugía. En general, ese momento suele ser entre las 4 y 6 días de vida. Ahora, si el paciente cae en ECMO, ojalá operar precozmente. Nosotros hicimos un protocolo recientemente, debido a toda esta evidencia, y a partir de junio de este año nosotros estamos operando a todos los pacientes dentro de las primeras 24, de los pacientes más graves que caen en ECMO, dentro de las primeras 24 horas de vida. ¿Y por qué? Porque ahí logramos una mejor coagulación, tenemos menos edema del paciente y por lo tanto se nos hace más fácil, o sea, se le hace más fácil a los cirujanos meter todas las asas dentro de la cavidad abdominal. Tenemos más tiempo en que el pulmón se empieza a reclutar y por lo tanto el destete del ECMO es más fácil y tenemos una mayor tasa de reparación. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien parece de perogrullo, pero cuando uno compara los pacientes que son reparados versus los pacientes que no son reparados, esto en nuestra serie, vemos que los pacientes no reparados tienen una sobrevida de 0% versus los reparados que tienen una sobrevida sobre el 80%. Por lo tanto, el ser reparado es un estado de sine qua non que en el fondo tenemos que pasar por la reparación antes de tener una esperanza de que ese paciente salga vivo de nuestra unidad de neonatología. Finalmente, les quiero contar la historia de Dédalo y su laberinto. A Dédalo le pidieron que hiciera un laberinto y él lo hizo con mucha dedicación. Y la idea era hacer este laberinto para que encerraran al Minotauro dentro de él. Pero cuando a través del hilo de Ariadna pudieron rescatar al Minotauro dentro del laberinto, se enojaron tanto con Dédalo que lo encerraron adentro de su laberinto con su hija o con su hijo Ícaro. Y ahí, en el fondo, él se encontró, después de lo laborioso y lo difícil que había sido el generar este laberinto, Dédalo se encontró encerrado en el mismo y sin poder salir. Y no solamente él, sino que con su hijo. Y muchas veces yo creo que todos hemos compartido un poco esa sensación de que el mejorar la sobrevida de estos pacientes en el tiempo, con mucho esfuerzo de nosotros, de los pacientes y de sus padres, ha llevado a generar un laberinto que a veces nos cuesta encontrar una salida, en que tenemos pacientes que tienen muchas morbilidades y que tenemos que buscar en el fondo cómo salir parados de esto de la mejor forma una vez que los pacientes salen de nuestras unidades. Y eso es la realidad que nosotros tenemos. Y esto, que aprovecho de que hay varios países de Latinoamérica viendo esto. Esto es un estudio que vamos a publicar luego, que estos son resultados combinados de nuestro centro de la Católica con el Hospital Garrahan. Y aquí nosotros comparamos nuestros resultados de sobrevida, que lo puse como Cono Sur en azul, comparado lo que es el CDH Study Group, que son en el fondo un centro, o sea, es un aglomerado de centros que se tratan, que se empeñan en tratar hernia diafragmática en todo el mundo, pero principalmente en Estados Unidos. Y comparamos nuestros resultados con lo que es los resultados del CDH Study Group. Y lo que hicimos en este estudio, eso es lo interesante, que lo estratificamos por riesgo, no antenatal, sino que inmediatamente después de que nacen, ¿eh? Lo estratificamos por riesgo bajo, intermedio o alto. Y cuando lo estratificamos, vemos que la sobrevida global de nuestra población es en torno al 73% y que los grupos de riesgo bajo, intermedio y riesgo alto, incluso en el riesgo alto, nuestra sobrevida es comparable con lo que vemos en los mejores centros del mundo. Así que eso nos hace estar muy orgullosos. Y eso nos hace que estamos viendo muchos niños que están sobreviviendo de la hernia diafragmática con muchas morbilidades asociadas. Y eso no solamente es en globo, sino que también si lo estratificamos
por los niños que requieren circulación extracorpórea y no requieren circulación extracorpórea, vemos que también nuestros resultados son bastante comparables con lo que es el CDH Study Group, teniendo una sobrevida bastante alta, si se fijan. Y eso nos lleva a que nos encontremos en la situación de Dédalo, en nuestro laberinto, ya que este también es un estudio que publicamos el 2016. Esto fue de toda la serie de más de 2.000 pacientes que estuvimos viendo y viendo cuál era la morbilidad asociada dependiendo del tamaño del defecto. Y ustedes pueden ver que sobre todo los defectos que son C y D, que son los más grandes, se acompañan de una gran morbilidad desde el punto de vista pulmonar, neurológico, gastrointestinal y morbilidad. Si uno suma todas las morbilidades asociadas que tienen, vamos a ver que este grupo de pacientes que tienen defectos C y D tiene una morbilidad asociada, cuando uno pesca todo eso, sobre el 85%. Así que es bastante alta. Y eso nosotros vamos a dar de alta al paciente, pero de nuestras unidades, pero es un problema con que se van los pacientes y sus familias para la casa. Y por eso se ha ido avanzando en el mundo en hacer centros que se dediquen a hacer un seguimiento multidisciplinario de los pacientes con hernia diafragmática. Y así vemos que aquí yo les puse pins en los centros que yo conozco que existen a nivel mundial para tratar en forma ambulatoria y a largo plazo los niños con hernia diafragmática. Pero si ustedes se fijan, si uno pone una línea por el Ecuador, todos estos centros existen en nivel en el hemisferio norte y no tenemos centros de seguimiento específico de hernia diafragmática. ¿Y por qué es importante? Porque son problemas que son específicos, que no son conocidos por todos los pediatras. Y también es necesario que no solamente el pediatra que funcione como director de orquesta de estos pacientes se vea involucrado en esta problemática de estos pacientes, sino que también involucremos en los especialistas que ojalá que se pseudo especialicen en estos pacientes que tienen problemas muy específicos de la patología. Y así involucremos gente del área de gastronutrición, porque sabemos que estos pacientes sufren mucho del punto de vista nutricional, que es central en la evolución de estos pacientes en forma adecuada, porque tienen varios problemas de que tienen problemas con los alimentos en general, pero también tienen reflujo gastroesofágico significativo, ya que no tienen el selle dado por el diafragma muchas veces de forma normal. Del punto de vista cardiorrespiratorio, ya que vemos estos pacientes tienen mayor tasa de infecciones cardiorrespiratorias, tienen un mismatch de la ventilación-perfusión en estos pulmones que pueden verse muy bien en la radiografía, pero si uno hace una escintigrafía, los pulmones alterados por la hernia diafragmática tienen un mismatch significativo de ventilación-perfusión. También tienen una pseudoasma con BF1 muy alterado y además de la capacidad de ventilación funcional, que también está alterado, obviamente, pero además hacen estas pseudo asmas y que por lo tanto también hay que cuidar. Y también pueden evolucionar con la mortal hipertensión pulmonar. Y estos niños pueden, si bien evolucionar con hipertensión pulmonar crónica, que pueden llevar incluso al necesitar un trasplante pulmón, corazón pulmón a futuro. De punto de vista neurosensorial, sabemos que estos pacientes tienen alteraciones de cognitivas, del lenguaje, además de las alteraciones motoras y de comportamiento. Y también pueden tener problemas de audición. Como también pueden tener alteraciones desde el punto de vista quirúrgico, con mayores obstrucciones intestinales, deformidades de la, no solamente de la parrilla costal, sino que también de la columna vertebral, redenaciones del defecto herniario y requerir gastrostomía. Por lo tanto, nuestro reto para el futuro es que tenemos que, y que lo que nos falta para hacer el salto final con estos pacientes en muchos de nuestros centros a nivel local, es que aprendamos a tabular nuestros datos para saber realmente cuáles son los resultados que estamos obteniendo, para así poder ir mejorando con el tiempo. Por otro lado, protocolizar cuál es el manejo de estos pacientes para que así podamos saber qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo podemos mejorar. También el evaluar nuevas terapias, estar abierto a nuevas terapias y estar abierto a leer la nueva evidencia que está
apareciendo en el mundo y protocolizar finalmente el seguimiento, involucrando a gente que pueda estar interesado en esta patología y en estos pacientes, con lo que es básico, que es la colaboración. Así que esa es mi presentación. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad de estar acá y ojalá que hayan hartas preguntas después de la presentación de Miriam. Muchas gracias. Súper, Matías, muchas gracias. Vamos a dar paso a Miriam Faunes con su clase de enfermería en hernia diafragmática. Gracias, Miriam. Cuando quieras, Miriam. Miriam, por favor, compartí pantalla. Estoy tratando de compartirla. Ahí está compartida ya, ¿o no? Sí. Ya. Bueno, buenas tardes. Voy a presentar lo relacionado con los cuidados de enfermería en relación a los pacientes con hernia diafragmática en neonatal. Esta es la hoja de ruta, es un poco larga, vamos a tratar de ir viendo los aspectos más importantes relacionados con la enfermería, ya que la presentación de Matías fue muy completa, ¿ya? Y vamos a ver el objetivo de la presentación, algo de introducción, lo que es la hernia diafragmática congénita, la embriología, la incidencia, el objetivo de la atención de enfermería, cómo se prepara el equipo para recibir un niño, la recepción en pabellón, el personal y los equipos, la recepción en UCI, lo que es la intubación endotraqueal de urgencia, el uso de esta sonda que es muy importante para descomprimir el intestino, la estabilización, monitorización. Y el tratamiento quirúrgico y las conclusiones. Bueno, el objetivo es presentar los cuidados de enfermería del recién nacido con hernia diafragmática congénita durante su recepción, estabilización y preoperatorio. En general, este es un tema muy, muy grande, uno lo podría tratar de distintas maneras, pero vamos a hacer la parte básicamente más de recepción. En general, se han producido avances importantes, siento que han permitido una mejor sobrevida, y entre los cuales cabe mencionar el diagnóstico prenatal, que contribuye obviamente a la disminución de la mortalidad neonatal, ya que permite el traslado de la madre a estos centros terciarios. En general, entre un 60 y un 70% de estas pacientes tienen un diagnóstico prenatal. Las intervenciones prenatales, como Matías habló, hay que, en nuestros países no existen centros que se hayan especializado, pero probablemente después de los estudios que se están realizando en Europa, haya que prepararse porque probablemente algunos pacientes muy graves se beneficien con esto. En general, nosotros hemos tenido pacientes que han recibido esa terapia prenatal y han llegado a nuestra unidad a tener su recién nacido. Nos ha tocado, digamos, recibirlo posteriormente a haber recibido esta intervención. También en los cuidados como los catéteres centrales, la monitorización neurológica, el uso de terapias como la alta frecuencia, que en un tiempo pensamos que era la panacea para estos pacientes, el óxido nítrico, el ECMO, el avance en nutrición parenteral, las nuevas técnicas quirúrgicas y técnicas menos invasivas, un equipo multidisciplinario que tiene que estar altamente capacitado, y no solo altamente capacitado, sino que también con
con que uno vaya teniendo un mayor número de pacientes, uno va teniendo mejores resultados. Por lo tanto, no todas las unidades tienen que tratar a estos pacientes, sino que lo ideal es contar con centros de derivación, porque es la única manera de que el personal pueda tener una experiencia y vaya pudiendo manejar los resultados, pudiendo mejorar los resultados. Y el seguimiento a largo plazo por las morbilidades que son bastante en estos niños. En Chile existe esta guía GES, que es importante, del síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido, y que los pacientes que tienen pueden ser trasladados a nuestro centro, que es un centro de derivación de pacientes con hernia diafragmática, a un centro de ECMO, y ahí les dejo yo a ustedes la guía si pueden verla, y qué condiciones tienen que tener los pacientes para ser derivados. Bueno, ¿qué es la hernia diafragmática? Es un defecto, ¿cierto?, del desarrollo embrionario que se produce por una falla en un cierre de los pliegues pleuroperitoneales y que esto se produce precozmente en la quinta semana de gestación, lo que conduce a este defecto, ¿cierto?, permitiendo así el ascenso de órganos a la cavidad torácica. ¿Y qué órgano importante? Por ejemplo, acá en una autopsia, ¿cierto?, se puede ver que aquí está el pulmón y acá está el pulmón izquierdo, el corazón, el estómago y aquí se ve grande el hígado y acá está todo el intestino. O sea, esta es una hernia muy importante, es una hernia en general, las hernias más frecuentes son la izquierda y las posterolaterales, que es la tipo Bogdalek. En general, hay la teoría del desarrollo diafragmático a partir de la fusión de estas cuatro, digamos, fuentes embrionarias, como es el septum transverso, el mesenterio dorsal, la musculatura de la pared torácica y las membranas pleuroperitoneales. En este esquema, ustedes pueden ver que aquí está el septum transverso, ¿cierto?, que es la parte anterior. Aquí están los canales pericardioperitoneales y aquí están los pliegues pleuroperitoneales. Aquí se ve el esófago y la vena cava inferior. Ya esto tiene que cerrarse más o menos ya en la séptima semana. La cavidad abdominal y torácica están separadas por medio de este septo transverso, las membranas, nuevamente las membranas pleuroperitoneales, los mioblastos, ¿cierto?, que se generan de la pared torácica y van a cerrar esta comunicación que existe, ¿cierto?, entre el tórax y el abdomen. Si no se produce, obviamente, el cierre entre esta semana, se va a producir estos defectos, como ya vimos, el más frecuente es el izquierdo. En general, la incidencia es 1 a 2.200 recién nacidos vivos, varía también algunos entre 3.000, y ustedes pueden ver que muchas veces, por ejemplo, nosotros tenemos aproximadamente 2.000 partos al año. Si nosotros tuviéramos solamente los recién nacidos, que eventualmente tendríamos un niño con una hernia diafragmática al año, y eso no produce, digamos, que las personas puedan entrenarse y mejorar los resultados con la experiencia. El 85% son hernias izquierdas, el 10% son derechas, el 2% es bilateral, el 95%, como ya vimos, el 5% es tipo Morgagni, y lo otro importante desde el punto de vista ecográfico es que hay algunos pacientes con hernia que tienen algún otro tipo de malformaciones, cardíaca en un 50%, geniturinaria, gastrointestinales del sistema nervioso central y también algunos síndromes que tienen un mal pronóstico, trisomías 13-18. Y el cuadro va a depender, obviamente, de lo que es la hipoplasia pulmonar, que esta hipoplasia pulmonar no es solo que el pulmoncito sea chiquitito, sino que tiene toda una alteración a nivel, digamos, del desarrollo de la vasculatura. Por lo tanto, son también vasos que tienen una muscularización importante y por eso que esta hipoplasia pulmonar es severa en el lado del defecto, pero también hay un daño en el otro pulmón, en el pulmón contralateral. Y la hipertensión pulmonar es lo que hace también que este cuadro sea más grave en algunos pacientes o no. Y como Matías explicó muy bien, que el corazón, porque el corazón y los pulmones están muy ligados en su funcionamiento. En general, como uno tiene el diagnóstico, uno se prepara para recibir a estos niños, pero también, como ya vimos, hay un porcentaje de niños que no tienen diagnóstico
y una vez que nacen, estos niños van a presentar una insuficiencia respiratoria severa, cianosis, polimnea, quejío, retracción, un abdomen excavado, una excursión respiratoria y el ruido, ¿cierto?, un murmullo disminuido, el latido cardíaco desplazado. Como este niño, este es un paciente, ¿cierto?, que nosotros recibimos, porque nosotros tenemos la suerte de que nuestros pabellones obstétricos están a metros de la UCI. Entonces, nosotros, en el caso que estos pacientes tengan el diagnóstico, no los trasladamos. Nacen y se ingresan directamente a la UCI, se prepara el equipo en la UCI. Y eso sirve mucho porque uno no tiene que estar trasladando a este niño que ya de por sí va a ser un niño que se puede deteriorar en el traslado, incluso en traslados como corto. Ustedes pueden ver al niño, que aquí se ve un abdomen bastante excavado. Es un niño que ya está, porque se recibió sedado, ¿cierto? Y está conectado a una ventilación mecánica convencional, monitorizado, porque apenas nace el niño, lo primero que uno se preocupa es la vía aérea y después, además, la monitorización con la saturación en la mano derecha, porque se satura pre y postductal. Como enfermera, es importante conocer estos antecedentes, ¿cierto?, previamente. Y en el caso de nuestro hospital, los pacientes son trasladados, las madres son trasladadas y los recién nacidos son trasladados in útero. Al conocer estos antecedentes, el equipo neonatológico debe darle a conocer cuáles son las opciones terapéuticas que su recién nacido tiene en la unidad. Decirle, como explicaba el doctor Luco, cuáles son las posibilidades reales que tiene este niño al nacer de tener que estar en ventilación, de que tiene que estar, pues un paciente de mucho riesgo que a lo mejor va a tener que ir a ECMO. Ya a veces los niños más graves entran, los que entran al primer día ECMO son pacientes, digamos, que tienen unas hernias muy graves. Y dentro de los antecedentes, la paridad y el antecedente de aborto, se repite, hay madres que tienen niños anteriores con hernia diafragmática, nos ha tocado a nosotros, bajo el porcentaje, pero ese antecedente hay que tenerlo en cuenta. La semana de gestación al diagnóstico prenatal también es importante porque mientras más precoz sea el diagnóstico, la hernia también es más grave, o sea, porque es diagnosticada precozmente y este intestino y lo que suba estómago va a estar mucho más tiempo, ¿cierto?, impidiendo este crecimiento pulmonar. El uso de corticoides, aunque no está muy claro que si ayudan o no ayudan a los niños con hernia diafragmática. Y vía de resolución del parto, aquí, si el niño, si la madre tiene condiciones para tener un parto vaginal, no habría problema de que el niño naciera por vía de parto vaginal, evitando a toda costa que el niño tenga algún grado de sufrimiento fetal, porque una hernia diafragmática más un sufrimiento fetal realmente no es un muy, muy buen pronóstico. Y se monitorizan a los pacientes la presencia de desaceleraciones tardías. Dentro del punto de vista fetal, la gestacional actual, en general, estos niños deben nacer de término, ¿ya? La estimación de peso fetal, los antecedentes de malformaciones, el lado del defecto, tamaño, si existe aniación hepática, el índice del LRH y si estos niños también pueden tener, son niños hidrópicos, porque si son niños hidrópicos significa que esta hernia, ¿cierto?, es un producir una compresión del esófago y también del corazón y impedir un adecuado crecimiento del niño. Y antecedentes de polihidroamnio. Aquí en esta diapositiva, ¿cierto?, muestra la oclusión. Por eso, dentro del antecedente, es importante tener este antecedente. Si la madre fue sometida a este procedimiento, ya que lo que tiene que suceder es que la madre debe tener un seguimiento estricto, porque se debe retirar este balón entre las 34 semanas y no que la madre llegue de urgencia completa y que el niño vaya a nacer, ¿cierto?, con este balón, lo que significaría una gran urgencia. La oclusión, ¿cierto?, evita la salida del líquido pulmonar que distiende las células parenquimatosas del pulmón, promoviendo así el crecimiento. Y ojalá este fuera una posibilidad seria para los pacientes que son, digamos, graves.
Este índice lo explicó Matías, en general es un antecedente que se tiene y el LRH observado esperado menor de 25 predice un pronóstico pobre. En esta diapositiva se muestra que estos procedimientos obstétricos son muy mano dependientes, porque ustedes pueden ver que alinear al niño en el sentido de se mide, cierto, la circunferencia craneana y aquí está arriba el dibujo, y aquí abajo se mide, cierto, los pulmones, las cuatro cavidades del corazón, arriba está el hígado, el estómago. Entonces estas mediciones pueden ser un poco, si no existe tanta experiencia, pueden ser muy mano dependientes. Por eso que es importante probablemente actualmente tener otro diagnóstico como es la resonancia. Desde el punto de vista de enfermería, mantener el objetivo de la atención de enfermería están relacionadas mucho con la hipertensión pulmonar. Ya, obviamente que la hipoplasia pulmonar no es algo que se vaya a resolver rápidamente, sino que la hipoplasia va a acompañar al niño por años, de aquí a que este pulmón se siga desarrollando. Lo que sí, desde el punto de vista de enfermería, es que tenemos que evitar que este pulmón se dañe más, el que se supone que está mejor, y también el hipoplásico, ¿ya? Mantener la vía aérea permeable, mantener una adecuada oxigenación y un equilibrio ácido-base, mantener la hemodinamia estable, evitar infecciones, mantener una adecuada termorregulación, un adecuado balance hidroelectrolítico, evitar todas las condiciones que lleven a un aumento de la presión de arteria pulmonar, lo que se refiere a mínima estimulación, una tensión que sea que los pacientes estén sedados, evaluar el dolor y administrar analgesia, pesquisar complicaciones y realizar apoyo a los padres, porque estos niños, cuando los padres saben que ya sea si el paciente va a ECMO, saben que es una de sus últimas posibilidades y que necesitan mucho apoyo. En relación a la recepción, es muy importante la coordinación con el equipo obstétrico neonatal. El equipo neonatal tiene que contar con todo el personal y los equipos necesarios, coordinarse con rayos, con los cardiólogos, con los genetistas, con los cirujanos y con el equipo de ECMO, porque si ya se tienen antecedentes que el paciente es un paciente de los más complejos, uno ya tiene que estar preparada. En la recepción del recién nacido en pabellón ya tenemos todos los antecedentes, va la enfermera, la matrona con el residente. En general se prefiere que estos pacientes nazcan en las horas en que se cuente con la mayor cantidad de personal. Me refiero que no pasar una paciente, una cesárea urgencia a las 3 de la mañana, cosa que es difícil poderse organizar, sobre todo porque muchas veces el personal está justo para la necesidad del turno. Y en esta foto ustedes pueden ver a mis colegas matronas que están esperando recibir un recién nacido con una hernia diafragmática. Se necesita un equipo profesional con experiencia donde esté formada por 2 neonatólogos, 2 enfermeras matronas, un terapista respiratorio que se preocupa de tener el ventilador listo, el óxido nítrico también listo por si es necesario, una TENS, un auxiliar de clínica. Este auxiliar de clínica, si es necesario preparar drogas vasoactivas, volumen o preparar sueros de urgencia, lo que sea, tiene que estar disponible una persona volante y también está disponible la enfermera y la TENS de inmediato. Contar con un carro de paro. ¿Qué es lo que se hace en la recepción de este paciente? Ustedes, se enciende obviamente la cuna calefaccionada, se enciende y se tiene listo el monitor multiparámetro, una saturación pre y postductal, se prueba el sistema de aspiración para aspirar la vía aérea y para también conectar la sonda de reploch, dejar preparado la ventilación a presión positiva con el blender. Lo ideal es contar con un blender que permita dar oxígeno entre 21 y 100%, porque ustedes tienen que recordarse que los recién nacidos de término desde las 35 semanas en adelante se pueden recibir con 21%, y los niños menores en general recomienda la académica de la pediatría comenzar con FIO un poquito más alta, pero este paciente con una hernia diafragmática uno lo debe recibir en el fondo según las condiciones y según cómo corresponda, ¿ya?
Se prueba el resucitador en pies en T, que debe tener un PIB entre 20 y un PIB entre 3 y 4 centímetros, y el equipo de intubación preparado. No quise ponerle, como la vez anterior, intubación endotraqueal difícil, porque en realidad lo conversamos con Matías y me dijo, Miriam, no es una vía difícil, es una vía fácil, porque el recién nacido no tiene un tumor en la vía aérea, no tiene ninguna malformación. Si no tiene ninguna malformación, es un niño que eventualmente la intubación no debería ser difícil. Pero sí es una intubación endotraqueal de urgencia, porque este paciente sí o sí hay que intubarlo, ¿ya? Entonces, uno debe, en primer lugar, contar con un médico que sea el más, que tenga más entrenamiento, ¿cierto? El que sea más hábil, evitar, ¿cierto?, el residente de primer año que no ha intubado mucho. Estos pacientes, ojalá lo intube el que tenga más experiencia, ¿ya? Y contar con equipos, por si acaso fuera un poco dificultoso, estilete, pinza de McGill, y estos buggy que en el fondo se utilizan como las técnicas de Seldinger, ¿ya? Y también máscaras laringia. Los que usan laringoscopio con videocámara también son bastante útiles para ayudar cuando puede a veces significar ser un poquito más complejo. Ahí ustedes pueden ver en esta diapositiva es que se evita a toda costa el ventilar con mascarilla, porque al ventilar con mascarilla y bolsa, uno permite, ¿cierto?, que el aire entre hasta asa intestinal y lo distienda, y lo que hace es que desvía más el mediastino y hace que se disminuya el retorno venoso y este paciente puede presentar un paro. Por lo tanto, evitar el uso de mascarilla, y lo que se usa es intubar directamente con un tubo endotraqueal y ventilar con un tubo con un resucitador en pies en T, que ya lo tenemos programado con presiones, como ustedes pueden ver, de 20 con 3 a 4, y para ayudar a la intubación, porque estos chicos, estos niños muchas veces nacen bien, en el sentido que se van a mover, van a tratar de llorar, y usamos midazolam 0,1 miligramo intranasal para ayudar a que el niño se tranquilice y poderlo intubar con más facilidad. Una de las enfermeras matronas se preocupa de la vía aérea, o sea, que lo más importante en este minuto es ayudar a que el residente intube al niño, no moverlo, y la otra persona inmediatamente, que puede ser el TENS, coloca un saturador en la mano derecha para saturar al paciente preductal, y inmediatamente después se instala el monitoreo, ¿ya? O sea, intubación y monitoreo, si no le podemos colocar al tiro los electrodos, porque obviamente que uno tiene que mantener al paciente tranquilo para que el residente pueda intubar, ¿ya? Y después inmediatamente colocar los electrodos para hacer el monitoreo. Antes de nada, que este tubo se vaya a salir, es importante fijarlo, y ocupamos actualmente esta tabla. Igual utilizamos y sirve bastante la de 6 más el peso, ¿cierto? Que por años nos acompañó, que era el 6, ¿cierto? Más 3 kilos el peso, el tubo debía quedar a 9 centímetros. Esta tabla aparece en la última edición del 2015, en los cuales se hace una medición que se llama distancia nariz-trago, desde el tabique nasal al trago, y de ahí se le agrega un centímetro. Supongamos que esto mide 8 más un centímetro sería 9, o sea, se mide la profundidad, aquí queda la profundidad de la inserción del tubo, ¿ya? Generalmente estos niños de este peso le corresponde 9 centímetros. La medida es lo que le corresponde. O sea, si por ejemplo de aquí a acá mide 8 más un centímetro 9, el tubo tiene que estar en 9. Si de aquí un niño chiquitito mide 4,5, le agrego un centímetro, el tubo tendría que estar a 5 centímetros. ¿Ya? Y eso más o menos corresponde en los niños chiquititos, en los niños que pesan 500 gramos. La fijación del tubo, nosotros por muchos años hemos utilizado esta técnica que ha sido muy buena, que es utilizar lo que nosotros llamamos un chanchito, que es una silicona que se coloca en el tubo endotraqueal y que impide que este tubo entre o salga. Y lo fijamos con dos microfoam para proteger la piel y después con una tela en 3 y 2 en H. La sonda de reploche, esto es
extremadamente importante porque permite, ¿cierto?, esta aspiración gástrica continua y permite descomprimir el intestino, porque sí o sí va a entrar aire al intestino, y al entrar aire al intestino este se va a distender y va a impedir, ¿cierto?, que este pulmón, y si está muy distendido, va a desplazar el mediastino, ¿ya? Se coloca esta sonda, que es una sonda de doble lumen, ¿cierto?, que se mide igual que la sonda orogástrica, se instala por vía orogástrica, son sondas un poco más grandes, y que se aspiran con una presión entre 15, ojalá entre 10 y 15, ¿ya? Acá está la sonda de Replot, acá está el lumen, ¿cierto?, que es este celeste, que es el lumen interior, y nosotros lo conectamos a esto que permite, ¿cierto?, que si hay un burbujeo continuo, significa que la sonda está permeable, porque muchas veces las secreciones en los niños con hernia diafragmática y en muchos niños son muy espesas y obstruyen esta sonda. Entonces, esta sonda es una sonda radioopaca de doble lumen con un lumen transparente y que permite, ¿cierto?, la entrada de aire atmosférico al estómago, y lo que permite es que flote y no se adhiera a las paredes, porque si se adhiere, ¿cierto?, y uno produce una presión, puede producir un sangramiento. Entonces aquí tenemos la sonda, ya, que es de la marca Argyle, que en general utilizamos sondas grandes, entre 8 y 10, un tubo para cultivo de secreción traqueal, el receptal y una silicona, ya. Entonces ustedes pueden ver que aquí el niño la tiene puesta, acá está la sonda puesta, cierto, por vía orogástrica, y como ustedes pueden ver, está ubicada en el tórax, porque aquí está el estómago del niño, en un niño con una hernia. ¿Ya? Y acá ustedes pueden ver que este niño tiene totalmente las asas llenas de aire, ¿ya? Probablemente, no, aquí no se ve muy bien, ¿no? Tengo un video, ¿cierto?, que nos va a ayudar a explicar un poco cómo funciona esta sonda. Aquí está la sonda orogástrica. Aquí está el burbujeo, ¿cierto?, que en el fondo nos permite decir, ah, la sonda está aspirando bien. Hay un poco de sangramiento en esta sonda y el niño está tranquilo. Bueno, una vez que, en realidad, en la recepción del niño son como estos tres puntos bien importantes. Uno es la vía aérea, segundo es la monitorización y tercero es colocar esta sonda Reploch. O sea, obviamente que si el niño tiene está bien intubado, el tubo quedó bien fijo, ya está monitorizado, va a que prepare, porque esta es una monitorización al principio que es no invasiva, porque después hay que hacer una monitorización invasiva, colocar catéteres, pero en la primera parte nos vamos a colocar saturación preposductal y electrodos para tener monitorización de electrocardiográfica respiratoria. Y de ahí seguimos conectando al paciente, en general, primero ventilación convencional, como explicó Matías, si es necesario pasa alta frecuencia, si lo requiere, si el paciente requiere óxido nítrico o cómo vaya evolucionando, ¿ya? Se realiza cateterismo sí o sí umbilical y venoso. Estos pacientes no se pueden estar funcionando, tienen que tener una línea arterial y un catéter venoso, ojalá de doble lumen, porque estos pacientes probablemente van a requerir también, la mayoría requieren droga. Se controla radiografía de tórax, el ecocardiograma, se administran drogas vasoactivas y sedación, se instala sonda Foley, porque también es importante realizar un balance hídrico, se controlan los exámenes y se mantiene un equipo de drenaje pleural de urgencia. Se hace un monitoreo invasivo estricto, monitoreo de la oxigenación, saturación preposductal, y si tenemos la posibilidad de monitorizar la TCPCO2 también, porque es importante el manejo de la CO2, la hipercapnia permisiva, porque antiguamente nosotros, yo soy de la era en que ventilábamos los pacientes con frecuencia de 60, y estos pacientes llevaban la CO2, lo otro que cuando usamos ventilador de alta frecuencia, los pacientes pasaban de tener 90 de CO2 a tener 20, ¿ya? Y estos cambios brusco de la CO2, alteran el flujo vascular cerebral, produciendo vasodilatación, vasoconstricción. Por lo tanto, el monitoreo estricto también de la TCPO es muy importante. Entonces tenemos frecuencia cardíaca, saturación preposductal, ya el niño está con un catéter arterial,
donde está monitorizada la presión arterial invasiva y la frecuencia respiratoria. ¿Qué es importante desde el punto de vista de enfermería que yo me preocupe? ¿Por qué yo monitorizo a estos pacientes? Lo que yo pretendo, cierto, es que el niño tenga un adecuado gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Y qué es el gasto cardíaco? Es que la sangre eyectada, cierto, por el ventrículo izquierdo en un minuto, pero este volumen de eyección tiene varios, tiene un componente que es la precarga, que es el volumen que llega, cierto, al ventrículo antes de la contracción. También influye la contractilidad. Acuérdense que en todos los recién nacidos, el ventrículo derecho es predominante, por lo tanto, siempre el ventrículo izquierdo está como medio atontado, ¿ya? Entonces, la contractilidad es importante y también la poscarga, porque en estos pacientes, acuérdense que va a haber una hipertensión, una resistencia vascular pulmonar sistémica y tendría que aumentar la resistencia vascular, la resistencia vascular pulmonar alta y tendría que aumentar la resistencia vascular sistémica, que a veces tampoco están así, y los pacientes empiezan a requerir volumen. Y es necesario, ¿cierto?, que uno vaya evaluando, porque también estos pacientes con mucho volumen y estos corazones que no responden muy bien a una sobrecarga, en vez de ayudarlos, se están perjudicando, ¿ya? Y también hay que evaluar el contenido de oxígeno y la entrega de oxígeno a los tejidos, el contenido de oxígeno, que además el paciente tenga un adecuado hematocrito, ¿ya? Entonces yo desde el punto de vista de enfermería me preocupo que mi paciente tenga una frecuencia cardíaca en rangos normales para la edad, que el niño no vaya a estar bradicárdico y que no vaya a estar taquicárdico tampoco, porque eso, este corazón está funcionando al máximo. La presión arterial, rangos normales para su edad, con monitorización invasiva, frecuencia respiratoria, temperatura, color de la piel, pero en realidad este color de la piel se refiere más que nada a la visión general, porque uno monitoriza la saturación continua, el yene capilar menor de 3 segundos, los pulsos periféricos y que la diuresis sea mayor de 1 ml kilo hora, pero hay que abordarse que en la primera etapa el niño puede tener un poquito de diuresis disminuida y hay que ir evaluando, como les explico, que encharcar o dar mucho volumen a estos pacientes no les ayuda. ¿Por qué la saturación preductal es la que más va a guiar para no sobreventilar a los pacientes o aumentar el oxígeno? Porque tienen que acordarse que el preductal corresponde a la arteria temporal derecha y radial derecha, porque previo, acá sería cierto el ductus, que es la comunicación entre la aorta y la pulmonar, el lado derecho sale a nivel del ductus o después del ductus, en cambio la izquierda sale antes de que esté el ducto. Por lo tanto, la mejor sangre que va a inyectar la aorta va a ser la que va a ir al lado derecho. Y entonces esa saturación va a ser la preductal. Si hay un chant de derecha a izquierda, entonces lo que va a pasar es que la saturación preductal va a ser un poco más alta que la postductal, pero si hay un chant intracardíaco, probablemente las saturaciones van a ser la misma. Entonces, La idea es mantener una saturación preductal que sea entre generalmente 85-95 y es ahí que me voy a guiar, porque la saturación postductal puede estar disminuida y pueden haber hasta 10 puntos de diferencia entre la pre y la postductal. Y acá, con derecha, mano derecha, saturación, saturador en mano derecha preductal y en cualquier de las otras extremidades postductal. Y en el monitor yo dejo marcado, esta es mi saturación preductal, por la cual el neonatólogo va a decir, ya, perfecto, esa saturación es la que yo me voy a guiar para poder ir manejando el ventilador y la oxigenación, ¿ya? Lo otro importante es la TCPCO2, si es posible mantener un monitor de TCPCO2, te ayuda mucho, porque como ya les explicaba, aquí la CO2 también es un parámetro que estos pulmones que están dañados, pues son hipoplásicos, manejan mal. Entonces, es necesario, bueno, controlar gases en forma seriada, pero también utilizar estos monitores de TCPCO2. Monitores de gases arteriales y ácido láctico, en general, es importante mantener, ¿cierto?, y tener, ojalá, estos equipos al lado de la cama del paciente que uno utiliza muy poco volumen de sangre, 0,2 C, para tener gases en 2 minutos.
y entonces puede hacer un monitoreo de gases arteriales y ácido láctico en la misma unidad del paciente, manteniendo un pH entre 7.25 y 7.4. Inmediatamente la enfermera prepara el cateterismo, cierto, arterial umbilical y venoso, y el neonatólogo coloca, cierto, este catéter que aquí ve que es de doble lumen, y puede haber, también hay catéteres de triple lumen, pero de doble lumen es necesario, y de no ser posible instalar un catéter arterial umbilical, porque en algunas oportunidades no resulta, las enfermeras pueden colocar un catéter arterial radial periférico que realmente tiene mucha utilidad y pueden durar muy bien cuidado mucho tiempo. Se hacen en general con una técnica estéril, colocando la misma bránula o teflón que uno ocupa, un teflón número 24, en los niños más grandes podría ocupar un 22 tal vez, pero en los recién nacidos en general uno ocupa un 24, para monitorizar, ojalá, si pudiera, radial derecho, para ocupar preductal, ¿ya? Porque eso en el fondo nos va a decir, mira, esta es la mejor sangre que le está llegando al niño, al corazón y al cerebro. Entonces, si satura el niño postductal un poquito bajo, bueno, es importante, digamos, que se guíe más por la preductal que por la postductal. ¿Y qué vamos a ver en el monitor? Esta curva, ¿cierto? Que es la curva típica del monitoreo, que es un ascenso rápido, ¿cierto? Que es la onda necrótica y que ve la sístole, y después una onda dicrótica, que es la diástole, que y a veces uno incluso en el monitor puede ver esta muesca que cierra la válvula aórtica, ¿ya? Dentro de las drogas vasoactivas, como nombró el doctor Luco, se usa mucho la adrenalina, ¿cierto? Que en general se va dosificando, es un potente, ¿cierto? Activador alfa, ¿ya? Más que incluso la noradrenalina, y es importante que estas drogas uno las pase por vía central, porque si no producen unas lesiones muy, muy feas y úlceras, no se pueden usar por vía periférica, ¿ya? Y aquí es importante monitorizar, porque en valores altos, como es un importante vasoconstrictor, aumenta la frecuencia cardíaca y también aumenta la presión arterial. Ya muchas veces hay que tener cuidado con la dosificación de estas dosis, porque a nosotros nos toca pacientes que llegan trasladados, llegan totalmente vasocontraídos y llegan con las arterias coronarias cuando le hacen la ecocardio. A veces los niños incluso han hecho infarto porque estas drogas son potentes vasoconstrictores, así que hay que dosificarlas con cuidado. Lo otro que se puede usar, ¿cierto?, es la milrinona, que es ionotrópico positivo, vasodilatador directo. Es un inhibidor de la fosfodiesterasa 3. Esto lo que hace es que provoca un aumento de la adenosina, de la AMP cíclico, y potencia la liberación de calcio. Y esto hace, ¿cierto?, que se produzca el ionotropismo positivo, una mejor, ¿cierto?, sístole. Aumenta la contractilidad miocárdica y disminuye las resistencias pulmonares. En general, se hace una dosis de carga y la ampolla es de 1 miligramo por 1 ml. Y es importante, cuando uno la comienza a dar, monitorizar, porque estos pacientes pueden producir una hipotensión severa, arritmias, trombocitopenia. Por lo tanto, la monitorización es clave en estos pacientes cuando uno inicia esta dosis de milrinona, ¿ya? Lo otro importante es la mínima estimulación y manejo del dolor, ¿ya? Y se usa el fentanil, se puede usar morfina en bolos, pero en general uno las utiliza en infusión continua, ¿ya? Y va dosificando, ¿cierto? Si depende, si tiene que darlas en bolo o en infusión. Relajantes musculares fue una pregunta que apareció en el seminario anterior. No se utilizan de rutina. Hay que evitar paralizar a estos niños. Eran los protocolos antiguos de hipertensión pulmonar en que los pacientes se sedaban y paralizaban por días completos. Y esto se vio que esta parálisis provoca disminución, ¿cierto?, del volumen corriente y de la distensibilidad pulmonar. Estos pacientes se encharcan, se edematizan, no se mueven. Así que actualmente, eventualmente, casi muy poco utilizamos paralizantes, ¿ya? Voy a ir más rápido porque estamos ya como en la hora.
El tratamiento quirúrgico va a depender, como explicó Matías, entre los 2 y los 6 días, los niños que ingresan a ECMO precozmente, operarlos precoz en ECMO, va a depender mucho del tipo de paciente. Lo que sí, lo ideal es tener una estabilidad hemodinámica respiratoria, ojalá la resistencia vascular pulmonar que esté un poco disminuida, no antes de las 12 horas, entre los 2 y los 6 días, y la cirugía puede ser por vía abdominal o torácica. En general, si los niños están muy inestables, nosotros preferimos operarlo en la unidad, ¿ya? Y hay muchos estudios que muestran que los pacientes inestables que se operan en las unidades de neonatología, como ya sea conexión a ECMO, en diafragmática, ducto arterioso en los prematuros, mejoran sus resultados porque son pacientes que no se trasladan. Se restringe al personal, hay que tener protocolos estrictos porque no es un pabellón nuestra unidad, pero es importante, ¿cierto?, considerar. Nos preocupamos del monitoreo, de los controlar los exámenes preoperatorios, corregir los resultados si están alterados, pedir plasma, asegurar todas las conexiones, ¿ya? Y los cuidados preoperatorios, las vías venosas, hay que tener siempre dispuesto, ¿cierto?, unidades de plasma, sangre, crioprecipitado, y preparar medicamentos si el paciente está en ECMO. Y antes, se los voy a contar en el dibujo porque va a resultar, lo voy a dejar el procedimiento, pero siempre, siempre, antes de la cirugía de la hernia diafragmática, hay que hacer una medición de la presión intraabdominal. ¿Por qué? Porque estos pacientes, recuerden que el cirujano lo que va a hacer es que va a bajar las asas que estaban en el tórax hacia la cavidad abdominal, ¿ya? ¿Y cuánto puede estas asas comprimir este abdomen que ya era pequeño? Porque obviamente durante el embarazo, porque las asas estaban arriba, este abdomen es excavado y pequeño. Muchas veces estos pacientes tienen que quedar con un silo. Lo ideal es que no queden con silo. Pero el cirujano necesita medir esta presión intraabdominal. Entonces lo hacemos a través de la sonda Foley. A la sonda Foley, ustedes pueden ver aquí que está la sonda Foley, se conecta un adaptador y una llave de 3 pasos, se conecta una jeringa con suero fisiológico. Permito que la orina salga, clampeo la sonda a este nivel, ¿ya? Y de aquí hago un punto cero, y una vez de hacer el punto cero, mido, sin desclampear aquí, cuál es la presión intraabdominal. Aquí en el monitor, esto es igual como medir la presión invasiva, aquí me parece 8, lo normal es hasta 10 milímetros de mercurio. En ECMO ya es otra historia, son mucho más cuidados, ¿cierto?, los que hay que tener. El paciente también se opera en la unidad y el cirujano, los niños que están más estables, ellos prefieren hacer un abordaje toracoscópico, pero aquí la toracoscopía se lleva a los pacientes a pabellón, que son pacientes que han estado estable, que no han estado obviamente grave y que en el fondo son pacientes muy estables y esos pacientes pueden ir al pabellón. Esta es la foto de una paciente nuestra que estuvo muy grave, trasladada de otra unidad y que se operó, uno de los primeros pacientes que operamos en ECMO con hernia y tuvimos muy buenos resultados. Ahí está la chiquitita. Las conclusiones, el trabajo en equipo es clave. Aquí desde el cirujano cardiovascular, del cirujano general, y no es fácil trabajar en equipo, sobre todo estos equipos que son multidisciplinarios. Ya no es fácil, pero uno tiene que hacerlo por el bien de los pacientes y cada uno tiene que irse adaptando, ¿ya? Cada centro lo ideal es que realice sus protocolos porque es necesario que uno sepa cuándo trasladar a los pacientes, cuáles pacientes recibir, hasta dónde llega su competencia. Y ojalá que los pacientes sean tratados en centros que proporcionen los mejores cuidados y traslado a la madre es lo ideal. Y nuestros pacientes, por suerte, tienen la parte económica de que esto está en el GES y existe esta fundación que apoya a los niños con hernia diafragmática, que es una fundación de padres. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la disertación, excelente todo lo que hemos escuchado. Y revisando las preguntas del chat, brevemente queremos preguntarle a Matías, ¿qué nos puede referir respecto a las complicaciones gastrointestinales?
Muchas gracias por la pregunta. Si uno, es bien interesante la pregunta porque hay algunos estudios que han hecho asociaciones de padres que la hacen a muchos papás después de, de todo lo que han pasado por la NEO y el tema central muchas veces para los, sobre todo los pacientes que han sido no tan graves, el tema gastrointestinal. Hay un tema nutricional que es fundamental en estos pacientes. Hay muchos que terminan con aversión a la comida, con una sensación de saciedad muy, muy pronta y por lo tanto es difícil nutrirlos. Y por otro lado, con un reflujo gastroesofágico muy, muy relevante. Y eso está dado el reflujo por dos cosas. Uno, porque el diafragma tiene un rol en apoyar el cardias para que el estómago contenga su contenido y no refluya hacia el esófago. Y también porque hay medicamentos que se ocupan en los pacientes con hernia diafragmática que tienden a asociarse con mayor reflujo. Y uno de esos, el sildenafil, por ejemplo, es uno de los medicamentos que relaja más el esfínter del cardias y por lo tanto favorece el reflujo gastroesofágico. No hay estudios en relación si este reflujo puede producir esofagitis y cáncer de esófago a largo plazo, pero obviamente son pacientes que nosotros tenemos que preocuparnos de la sintomatología, de las complicaciones relacionadas a eso y de lo que puede llevar a que no se nutran bien, porque como nos pasan los prematuros en estos pacientes también, un eje central de lo que es su futuro desde el punto de vista respiratorio y de muchos otros sistemas va a ser la parte nutricional. Así que tenemos esos dos aspectos en que tenemos la parte del reflujo y la parte nutricional que es muy importante. Y dentro de otras cosas que también vemos dentro de lo que es gastrointestinal más bien bajo es que muchos de estos pacientes por definición tienen mal rotación. Entonces, y asociado muchas veces que tienen brida, también podemos tener, por las cirugías mismas, podemos tener complicaciones desde el punto de vista obstructivo a futuro. Y eso nosotros educamos a los papás de cuáles son los signos de alarma para que puedan poder identificarlos si es que ocurren, sobre todo en los primeros años de vida. Yo les quería hacer una consulta. En Argentina el sistema de salud bueno, está fragmentado, hay provincias, municipios, o sea, y mismo en Capital Federal hay muchos sanatorios y hospitales. Y mi pregunta es con respecto al asesoramiento que le hacemos a las familias, por ejemplo, yo cuando vienen unos padres con un diagnóstico prenatal de hernia diafragmática, mi obligación ética es decirle que yo no tengo ECMO. Mi pregunta es, en Chile, ¿todos los bebés que tienen hernia diafragmática nacen en un centro con ECMO o no? Paulina, quizás que puede contestar esa pregunta. Ahí yo contesto. No todos nacen. Por suerte, la cobertura que tenemos en Chile de ecografía prenatal es bastante extensa. O sea, es parte del programa nacional de control prenatal, es hacer ecografía estandarizada, sobre todo la 22-24 semanas, para buscar malformaciones. Por lo tanto, el diagnóstico antenatal es bastante frecuente, pero sigue habiendo no diagnóstico antenatal. Y ahí es muy probable que estas guaguas nazcan fuera de Santiago incluso, porque ECMO neonatal hay solo en Santiago. Y ustedes saben que Chile es bastante largo. Ahora, el programa GES recomienda que si estos niños tienen índices de gravedad, nazcan con un LHR menor de 1, pero hoy día lo hemos ido acotando a que estos niños ojalá tengan además estudio con resonancia nuclear magnética. Esos niños sí nazcan en un lugar con ECMO, o sea, esos niños se están trasladando a nacer a la Universidad Católica, que somos nosotros los que damos el ECMO neonatal en Chile como primera instancia, y ojalá todas las instancias. Y los otros nacen en los hospitales, pero cercanos a un centro ECMO.
la Fundación Rayito de Luz que nombró Miriam, es una fundación de padres que lo organizó un padre que tuvo un hijo con hernia diafragmática y se dio cuenta de que lo importante es ir apoyando al sistema. Que el sistema, si bien tiene flujograma, tiene cobertura económica bastante avanzado, pero todo depende mucho de las personas. Entonces, ellos han apoyado mucho a las familias, un poco también desde el punto de vista emocional, y les mostrando cuáles son los caminos. Y ahí tenemos una comunicación bastante fluida de ir ayudando a tomar las decisiones. A lo que al principio esto de... Yo creo que a ustedes también les debe pasar, pero aquí cada vez que hay alguna terapia nueva o hay algo que es muy sexy, digamos, desde el punto de vista de medicina, todos los centros quieren tenerlo. Y así el ECMO en un principio también se vio bastante interés en todos, sobre todo los centros privados con mucho prestigio, como que quieren instaurarlo y tenerlo dentro de su cartera de prestaciones. Pero son terapias caras y lo más importante es que, más que caras en cuanto a dinero, son muy difíciles de mantener 24/7. Y esto es típico que ocurre justo Navidad, Año Nuevo, y eso ha sido lo que a nosotros nos ha mantenido a flote como el centro más experimentado, porque hemos logrado mantener esa cobertura. Y no ha sido fácil, ¿eh? No es fácil porque aquí ustedes saben que algunos especialistas tienen su carácter también, como están multidisciplinarios, hay que coordinar muchos equipos, eso es así. Pero vuelvo a la pregunta inicial: en el fondo, no todos nacen en centros ECMO, pero con el tiempo, los mismos médicos neonatólogos, las familias, el sistema de salud ha ido tendiendo que los pacientes, sobre todo los más graves, vengan a nacer a centros ECMO o estén muy cerca. Perfecto. Y la gente ha ido confiando también, nuestros colegas han ido confiando en la experiencia que hemos ido ganando y tratan de que la mayoría de los niños nazcan cerca de un centro ECMO, y nosotros también los asesoramos mucho por teléfono para ver cuál es el minuto mejor de derivación. Sí, excelente. No sé si puedo complementar una cosa, Guillermo, en el sentido de que muchos de los centros que no tienen ECMO saben un poco cuáles son los criterios que uno utiliza para conectar a ECMO. Y lo ideal es que no consideren que esos son los criterios para trasladar al paciente, porque muchas veces cuando esperan que se cumplan los criterios de ECMO, y recién ahí trasladan al paciente, esos pacientes llegan en condiciones muy, muy graves y en muy malas condiciones. Y ahí uno tiene que saber que el objetivo de uno no es solamente tener un paciente vivo, sino que tener un paciente vivo y con la menor morbilidad posible. Y eso está dado porque si uno ve, y uno de estos pacientes puede tener un feeling de que, chuta, este paciente va a ir a ECMO, y prever eso, y hay criterios también que son menos exigentes para el traslado de ECMO, y eso hay que tenerlo consciente para que haya tiempo de que se coordine. Como dice Paulina, no siempre es fácil tenerlo 24/7, 24, todo el rato y inmediato, tanto el traslado a nuestros países, lamentablemente, como la conexión, y por eso es vital la comunicación por un lado y trasladarlo en forma, es en el momento adecuado, y no esperarse mucho. Muy bien. Tenemos una preguntita muy importante para Miriam. Consultan sobre los cuidados de enfermería en cuanto a la rotación de estos pacientes. El movimiento. ¿A qué te refieres? ¿Al posicional? Por lo general, claro, posicional, al momento de abordarlos. La mecánica de posición. Prevención de úlceras. Bueno, en general estos niños van a permanecer bastante inmóvil por mucho tiempo. Nosotros utilizamos un cuero de cordero que es para prevenir las úlceras. Y siempre estos pacientes cuando nacen, si ustedes se fijaron en la foto, su cabeza está hacia el lado, que hacia los pies. Porque eventualmente todos estos niños son niños de riesgo de entrar a ECMO. Uno, en general, estos pacientes trata de movilizarlos poco
porque son pacientes van a hacer crisis de hipertensión pulmonar. Entonces, nace, los posicionamos inmediatamente con la cabeza hacia los pies y colocamos un cuernito de cordero, ¿ya? Y en general uno puede, digamos, posicionarlo, lateralizarlo derecho, izquierdo, realizar movimientos pasivos de las extremidades en forma suave y tener pesa en la misma cuna. Estos pacientes no puede uno sacarlo, desconectarlo, pesarlo, porque el niño va a desaturar y va a ser una crisis. Uno tiene que pesarlo en la misma cuna. Ya la parte de enfermería en estos niños es muy importante, porque muchas veces estos niños estaban muy estables y cuando les toca la atención, el niño se descompensa. Entonces, uno como enfermera tiene que tratarlos con siempre sedado, evaluar si necesitan aspiración y ahí ir evaluando, ocultarlo, ver cómo está la CO2, cómo están los gases, y se pueden, digamos, pesar y se pueden cambiar de posición, pero con mucho cuidado, ¿ya? Incluso estos niños, antes que se operen y todo, con catéter y todo, uno los podría colocar en prono, ¿ya? No el niño con hernia diafragmática, no el niño con ESMO, pero sí el niño que está conectado a ventilación mecánica con sus catéteres, con cuidado, podría, la posición prono lo favorece mucho, ¿ya? Pero con mucho cuidado, siempre todo entre dos personas. Si va a aspirarlo y sabe que tiene un antecedente, que el niño no se comporta bien, pedirle al neonatólogo que te acompañe en la aspiración para ocultarlo, para ver a veces si es necesario subirle un poquito los parámetros, como son niños delicados, ¿ya? Excelente. Me gustó una cosa muy, muy importante que me gustó, es que nunca nombraste la dopamina. Qué suerte. La verdad que como los médicos y las enfermeras también, cuando el paciente se pone hipotenso, ya lo primero que ponen es dopamina. Una droga que lamentablemente produce hipertensión pulmonar, porque la idea es que siempre se intenta, la adrenalina se la deja como segunda opción para el rescate, ¿no? Pero qué bueno que no la mostraste, así que me alegro, te felicito. Sí, la dopamina la hemos dejado de ocupar en forma importante, y ya tenemos cada vez menos indicaciones para eso, y si hay, como muy bien decía Guillermo, estudios que muestran que en hipertensión pulmonar produce mayor vasoconstricción pulmonar, y por lo tanto es un efecto contraproducente en este tipo de pacientes. Buenísimo. Miriam, quería consultarte cómo te ha ido en esta etapa de formación de los enfermeros, justamente que atienden a estos pacientes. Bueno, en general nuestra unidad, yo soy de las enfermeras antiguas, soy de la época pre-alta frecuencia, pre-óxido nítrico, pre-ECMO, ¿ya? Así que puedo contarles la historia de los niños con hernia diafragmática. Me ha tocado vivir todo, ¿ya? Pero yo creo que lo más importante ha sido que esto tiene que ser una cosa de equipo. Yo creo que eso en mi unidad, como en un hospital universitario, y eso yo creo que es un gran valor que tiene la Universidad Católica, nosotros siempre nos hemos ido entrenando y aprendiendo todos junto con los médicos. O sea, cuando han llegado terapias nuevas, nosotros nos hemos interesado, cuando llegó la alta frecuencia, el sensor medic, empezar a aprender, ver cómo le va al paciente mejor, y de ahí interesarnos. Tenemos además entrenamientos formales de la gente. La gente tiene diplomados de 3 meses y tiene especialización en neonatología en 1 año, ¿ya? Y además los pacientes, las enfermeras se entrenan también en ECMO. Ya nos fuimos a entrenar primero fuera de Chile, después las que volvimos empezamos a entrenar a todas nuestras colegas acá. Así que esto tiene que ser una educación continua, porque es una educación continua, ¿ya? Los pacientes son un desafío diario, ¿ya? Es un desafío lo que hoy día es servida, a lo mejor mañana ya no, y yo no lo...
la gente que tiene alta experiencia se ha ido dando cuenta, ¿ya? Pero tiene que haber una, además una formación formal, ¿ya? Tiene que haber una formación formal y la gente se va interesando porque nosotros, la Paulina y Matías deben saber, la gente cree que la hernia diafragmática es la patología más frecuente que existe en el mundo, porque nuestra unidad generalmente tiene 8 o 10 niños con hernia diafragmática en distintas etapas. Entonces, para nosotros esto es habitual y eso ha hecho también que cada una haya bien de mejore la sobrevida. Pero tiene que haber una educación formal y continua. Muchas gracias. Lo otro, Jamín, si puedo meter la cuchara en eso, bueno, además de la disposición y el interés que tienen los enfermeros, es que el que haya protocolos establecidos, no solamente para estandarizar la terapia es importante, sino que también es súper importante para el trabajo en equipo, de que los enfermeros, los terapistas ventilatorios, y no solamente los médicos, sepa qué es lo que está en la cabeza, qué es lo que va a pasar después, y que se vayan anteponiendo a las cosas que van a pasar después. Entonces, el que haya protocolos escritos favorece mucho el que esto del trabajo en equipo que hablaba Miriam. Si no, están siempre esperando a que uno les diga las cosas y esperando que al doctor A le gusta tal cosa, al doctor B le gusta tal otra, y no saben mucho cómo actuar y por lo tanto se pierde mucho esta posibilidad de trabajar en equipo. Y están muy a espera de saber cómo le gusta a este doctor A o Z, o a este cirujano, o a este terapista, o a este... Entonces eso también ayuda mucho, yo encuentro. Perfecto. Bueno, ya estamos cortos de tiempo, no sé, así que, ¿alguna pregunta más tenés, Jazmín? Creo que quedaron respuestas todas. Había una pregunta de monitoreo cerebral, si quieren la contesto. Sí, lo que pasa es que es muy difícil evaluar la función cerebral de un recién nacido con hernia diafragmática, que además vamos a tener sedado y que no vamos a poder evaluar bien su función neurológica. Por otro lado, hacer neuroimágenes complejas en el primer periodo también es difícil, así que quedamos solo con las ecografías. Y en ese sentido, el monitoreo cerebral con electroencefalografía de amplitud integrada o electroencefalografía es muy útil. Yo sugiero que cualquiera de estos niños que estén enfermos, que uno no puede evaluar la función cerebral porque están con sedación o uno tiene sospecha que están encefalopáticos de alguna causa, no solo hipóxico isquémico, se les haga una electroencefalografía, ya sea una electroencefalografía estándar o amplitud integrada. Y si uno ve que hay alteraciones, hay que hacerle seguimiento. Y ahí uno puede instalar ya definitivamente la amplitud integrada y viendo cómo va. Si uno les hace un electroestándar, por ejemplo, y este sale bastante adecuado, no hay una gran depresión de voltaje, porque por la sedación pueden tener depresión de voltaje, o no hay crisis eléctrica, o no hay signos epileptiformes que te habla de que algún daño cerebral hubo, quizá uno puede dejarlo según la evolución. Pero si hay cualquiera de las anteriores, hay que instalar un monitoreo de función cerebral, ya sea con amplitud integrada o si uno tiene dudas que están teniendo crisis eléctrica repetida o están en estatus, el ideal hoy día es tener un monitoreo electroencefalográfico continuo. Y eso nosotros lo estamos haciendo y hemos visto muchas sorpresas porque uno no es capaz clínicamente de darse cuenta de lo que le está pasando al paciente. Y al final lo que importa es que, bueno, que sobreviva, como decía Matías y decía todo, pero sobre todo el pronóstico neurológico. Y estos niños tienen más infartos, tienen hemorragia y también tienen bastante atrofia cerebral, que no tenemos bien claro todavía por qué, pero probablemente la hipoxia prolongada, el poco flujo cerebral pueda estar influyendo en eso. Así que por eso no quise dejar pasar esa pregunta, digamos. Tenemos otra. Consultan sobre la utilidad del óxido nítrico junto a alta frecuencia. ¿Cuál recomendable es? El óxido nítrico
Lamentablemente no ha mostrado mucha utilidad con lo que es la hernia diafragmática cuando uno ve en estudios globales. Pero por otro lado, cuando también es un estudio que estamos a punto de publicar, si uno ve en todos los centros del mundo hay alrededor de un 60-70% de los niños que en algún momento con hernia diafragmática en un momento usan óxido nítrico sin tener una evidencia muy clara para ello. Y lo que uno ve en el paciente es que en general ayuda, pero diciendo la salvedad de que esto probablemente, y esto no basado en evidencia, sino que más bien experiencia, es que son en pacientes que tienen función ventricular, sobre todo ventricular izquierda, hay que preocuparse que sea adecuada. Si la función ventricular izquierda no es adecuada y uno usa drogas como óxido nítrico, el problema que uno puede obtener es que este ventrículo que está claudicando, claudique más porque no es capaz de hacerse cargo de este flujo que le está llegando por estas venas pulmonares y por lo tanto sea el golpe de gracia. Y probablemente eso es lo que ha hecho que los estudios que se han hecho controlados randomizados, que son pocos, usando óxido nítrico, precozmente han demostrado falla en la terapia, porque son en la etapa precoz de la evolución de la hernia diafragmática durante las primeras 48 horas, donde los pacientes más graves evolucionan con disfunción ventricular izquierda. Entonces, nosotros lo que hacemos es un poco, de nuevo, reforzando lo que decíamos anteriormente, evaluamos al paciente precozmente. Si tiene hipertensión pulmonar pero sin disfunción ventricular izquierda, utilizamos el óxido nítrico. Si está acompañado de disfunción ventricular izquierda, nos abocamos a apoyar la bomba antes de usar óxido nítrico. Si no logramos mejorar la bomba, esos pacientes suelen caer en ECMO y muchas veces caen en ECMO sin usar óxido nítrico, porque sabemos que el óxido nítrico no va a ayudar a mejorar la evolución de la bomba. Eso un poco. Ahora, la combinación de óxido nítrico con alta frecuencia es una combinación que es muy útil para los pacientes que tienen enfermedad parenquimatosa. Estos pacientes tienen hipoplasia pulmonar y por lo tanto la alta frecuencia nos puede ayudar como estrategia de ventilación cuando no logramos ventilar bien, pero probablemente, sobre todo en la parte más aguda, después cuando los pulmones están más enfermos puede ser que tengamos utilidad, pero en la parte aguda probablemente no nos va a ayudar para potenciar el efecto del óxido nítrico, ya que no hay mucho pulmón que reclutar, dicho de esa forma. No es como la aspiratoria meconial o la bronconeumonía, donde tenemos que reclutar el pulmón bien para que el óxido nítrico haga su efecto. Aquí tenemos un pulmón que es chico y la alta frecuencia muchas veces no nos ayuda a reclutarlo de forma efectiva. Muy bien. Tenemos dos preguntas. Excelente. Más. ¿Puede ser? Tenemos tiempo, a mí me parece que estamos en el horno. Cortita la respuesta. Por... Solamente pregunta Gisela, cuando estamos en una recepción y nos llega un niño con esta patología, ¿qué es lo en el mientras tanto, qué hacemos si tenemos que derivarlo a otro nivel, no? Bueno, siempre tratar de que el traslado sea inútero. Si eso no se puede lograr, es importante que haya buena comunicación con el centro donde se va a derivar, que los vayan guiando bien, tanto en el manejo, el asegurarse que el paciente esté, uno, sedado y que tener buenos accesos y bien monitorizado. Y además de todas las otras cosas que habló Miriam muy bien, pero yo creo que si hay que pensar uno no espera o no está tan preparado para recibir este tipo de pacientes graves, lo que hay que hacer, además de obviamente ventilar y todo eso, es tener una sedación precoz y para eso tener buenos accesos y la comunicación con el centro donde se va a heredar son las cosas más fundamentales. Total. Así que, Paulina. Quisiera agregar ahí un poco unas cosas prácticas. Una cosa práctica de cuando uno recepciona a un niño, que están dentro de los mitos, ¿cierto? Es que uno no necesariamente tiene que lograr una saturación sobre 90% en forma inmediata. Si uno ha intubado bien al paciente y escucha bien el murmullo pulmonar, más aún si tiene antecedentes del grado de, 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 grave,
la hipo, más o menos de la gravedad de la hernia, y luego pone esta sonda reproche para aspirar lo más posible el aire intestinal, uno se puede quedar tranquilo esperando que de a poco vaya mejorando la oxigenación y no sobre distender este pulmón, que lo único que va a lograr es que tengamos menor retorno venoso y este corazón que no está funcionando bien claudique aún más. En el mismo sentido, también no necesitamos tener presiones arteriales tan altas, porque siempre para el manejo de la hipertensión pulmonar habíamos usado, hay que tener buenas presiones pulmonares, arteriales, no es necesario. También en este mismo sentido hay que esperar que se vaya acomodando. Recordar las imágenes que mostró Matías de este corazón que es hipoplásico izquierda, que está dilatado el derecho y que de a poco, sin sobredistender el pulmón, logremos que se vayan estabilizando. Yo creo que ese es el mejor consejo de estabilización y bueno, y luego dependiendo si son un centro con todas las capacidades resolutivas o no, ver con el equipo de traslado, que se haga un buen traslado y confiar en los consejos que da las personas que conocen más esta patología. Excelente, excelente consejo. Me parece que para finalizar, esto de la saturometría es muy importante. A mí me parece que hay que tener cuidado con eso. Todos quieren que sature 95 y bueno, y ahí vienen los problemas. Así que, bueno, desde ya, bueno, Gustavo no se pudo conectar, tiene problemas de señal, así que desde ya les agradece el esfuerzo. Ya llevamos 2 horas 31 minutos, así que tienen que ir a descansar. Y bueno, les agradecemos, bueno, Matías, Miriam, Paulina, Jazmín, por las charlas y muy didácticas. Y bueno, que tengan un feliz Navidad, feliz año, un año complicado para todos. Estamos hartos de vernos por cámara, faltan los abrazos y las cenas para ir a comer algo por ahí. Así que bueno, no, ojalá que eso vuelva, me parece que todavía estamos un poco lejos. Pero bueno, esperemos que para fin de año que viene estemos en esa, volvamos a esa situación, pero por ahora estamos lejos, así que seguiremos por estos videitos. Seguiremos por... Sí. Jazmín, una última cosa. Yo Jazmín, no puedo compartir nuestros correos, ningún problema en tener preguntas que hayan quedado en el tintero, felices de responder. Sí. Ponelo en el costado sí, si querés, Matías. Muchas gracias por la invitación y bueno. Ponelo en el costado si querés, Matías. La respondemos por chat, ¿verdad? ¿Por el tiempo? Sí. Sí, mejor. En el sí. Chat. Sí. Sí. Perfecto. Sí. Están posteados en los chats. Muchas gracias. Bien, bien. Muchas gracias. Fue un placer. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Y gusto en verlos, pues. Felicidades. Feliz año.